RDB y las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, Dirección General Rubén Darío. Oyentes del Caribe colombiano, ¿qué tal? Tenga todos muy buenos días desde la ciudad de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, centro vial de la costa, Caribe, capital cebuista de Colombia. Con la producción de Gonzalo González Borja y el relato de las noticias de Rubén Darío Borja Jr. les habla Rubén Darío Borja Rivera, tarjeta profesional de periodista 5007 del Ministerio de Educación Nacional. RDB y las noticias con registro del Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia. Nuestro teléfono fijo aquí en de Bay las noticias para que usted se comunique con nosotros desde cualquier vereda, corregimiento, municipio del departamento de Sucre, de la costa caribe, de Colombia y del mundo 273-8538. Y también lo pueden hacer a través de nuestros celulares 304-493-8040. Mi cuenta en Twitter, arroba Rubén Darío Borja. Y se pueden suscribir a nuestro, entrando a nuestro canal internacional de YouTube. Precisamente se pueden suscribir entrando a RDB y las noticias. Nuestros correos electrónicos, Rubén Darío, RDB Y me pueden enviar su mensaje de texto al WhatsApp, eh, 300, su eh, WhatsApp 302-409-7479. Ya comienzan a retransmitirnos importantes canales locales de televisión, importantes canales, portales y páginas de la ciudad de Montería, Ceretes, en Negadioro, en Sagún, igualmente en Chinú, departamento de Córdoba, en Tuchina, allá donde está nuestro corresponsal Alfonso Méndez. Eh, igualmente allá en Lorica, en San Bernardo del Viento, en San Antero, de Momil, en San Andrés, de Sotavento, en Lorica, igualmente en Purísima en Chimá, igualmente a todas las toda la gentes de la zona del Golfo, en Borroquillo, San Antonio de Palmito, eh, Toluco, Beñas, eh, Toluviejo, Macaján, precisamente eh, San Onofre y toda su zona corregimental, especialmente allá en el Rincón del Mar y en Berruga, en, en la Barcé, igualmente también allá en Boca Cerrada, en las aguas, en Aguas Negras, y igualmente allá también en eh, en Palo Alto, un abrazo fuerte para todos ustedes allá en esa importante región de nuestro departamento. La gente que nos está viendo igualmente está acá en Toluviejo, en sus corregimientos también allá en Caracol, en Las Piedras, allá en Macaján igualmente la gente de Colosó, gente hermosa de Colosó, un abrazo fuerte para todos ustedes. Igualmente allá en Chalán, Ovejas, el Carmen de Bolívar, en el bajo Don Juan y en Don Gabriel. El saludo cordial a la gente de Salado, la gente de allá de San Jacinto, San Juan, en Cartagena. En Barranquilla, igualmente en la ciudad de Santa Marta, en Valledupar, el saludo cordial para allá, para los familiares de Don, eh, también para todos los amigos también de Jaime García Chadí, todo un saludo cordial allá. Don, eh, don Jorge Elías, el cierre ha tirado, nos está multiplicando el sonido esta hora de la mañana desde Georgia. En los Estados Unidos, donde está de, de vacaciones, precisamente, y allá va a durar unas buenas semanas, unos buenos meses. Eh, y sus familiares lo estamos saludando, su, su distinguida esposa y a su hijo lo estamos saludando ya en Valle duparo precisamente donde está recibiendo. Don Edilberto Apolo Garay, también hombre sagunense, también de la familia allá eh, en, en también... Allá en el departamento de la Guajira, que también está en la Sintonía, en el municipio de Camarones, se llama ese municipio. Allá cerquita al cabo de la vela. Un saludo cordial para todos ustedes en esta importante región. Igualmente, la gente que nos está viendo en Panamá, en los Estados Unidos, en el Canadá, don Clemente Sarmiento. Un abrazo fuerte para usted, para su, todos los oyentes de su misora internacional, también allá en el Canadá. Un saludo cordial de sus amigos acá en la región de la Mojana que están pasando en niágara en bicicleta, y que esperamos las ayudas de toda la gente de buen corazón de este, de, 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 de Colombia de la costa de Colombia y del mundo, que sean generosos, que manden sus colaboraciones, ya que aquí ha habido una desidia, una desidia y una corrupción impresionante de los alcaldes de, los, de esos municipios y del gobernador del departamento del Sucre y de este gobierno nacional encabezado por Iván Duque, que ha menospreciado y no le ha puesto la debida atención que merece la tragedia que está viviendo la gente de La Mojana y del San Jorge. La gente que nos está escuchando allá precisamente en la región de la Mojana, allá también allá en Sucre, Sucre, en Mahanual, en Guaranda, igualmente allá en San Jacinto, en el Cauca, todas esas zonas, todos esos municipios que pertenecen al departamento de Bolívar, de, de Córdoba, de Sucre y Antioquia que están padeciendo en este momento la situación y Córdoba prácticamente medio de departamento incluyendo la ciudad de Montería bajo las aguas, mucha gente sufriendo por este tipo de calamidades, porque no se toman las medidas a tiempo para mitigar en algo si bien es cierto que está lloviendo, que se desbordan los ríos, que la cuenca y además de eso en muchos casos ocurren por la, por la minería ilegal eh, legal e eh, ilegal y naturalmente y na, eh, por estarle cambiando el, eh, también el curso a los ríos, a los cuencos, a las lagunas y todo ese tipo de situaciones eh, para eh, robarse las Tierras, los baldíos, también en buena parte de esto se produce esta situación, y además, porque en los planes de ordenamiento territorial los están violando en las ciudades, precisamente permitiendo hacer asentamientos humanos en lugares que son, son lugares de alto riesgo y donde nunca van a poder tener tranquilidad, ni mucho menos la, la, la posibilidad de que el Estado pueda eh, eh, llegar con ayuda municipal o departamental o nacional para viviendas de interés social. Entonces hacen, permiten eso, en la política permiten esas situaciones y ahí están las consecuencias. Entonces un abrazo fuerte para toda esa gente también del departamento de Córdoba allá en Puerto Libertador, en Montelíbano también la situación difícil y nosotros tenemos nuestros canales abiertos aquí para que la gente nos llame, nos manden como lo están haciendo sus videos, su información a través de, nuestra, de, 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 de nuestros canales, nuestros teléfonos, nuestros y de, de, a través de nuestro WhatsApp recibimos los, los, las imágenes, los, los videos que nos manden como lo manda también la gente de allá de allá de precisamente hay un, hay un corregimiento que se llama Corregimiento de Montería. Ya les voy a mostrar de cómo está la gente con el agua hasta el cuello y, 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 y clamando la ayuda precisamente del señor gobernador mentiroso que tenemos en el departamento de Sucre y de los, y de, y de los alcaldes fanfarrones de la región. Que no, les, que, que no han querido precisamente tomar con seriedad la responsabilidad que tienen como servidores públicos que pagan eh, que, que engañan a la gente y reciben una paga por ese tipo de situación entonces la gente también allá de esa importante región un saludo cordial extensivo a la gente de San Marcos que también está bajo las aguas, Caimito, La Unión, toda esa zona de, de San Jorge, también un abrazo fuerte para la gente de la villa de, les quiero decir a los amigos de la villa a la gente buena que están allá que realmente escuchen y andan en las recomendaciones y anden en los caminos del señor, del, del señor de los Milagros allá en la villa, eh, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y tengan la absoluta seguridad que ya faltan pocos días para que se, para que se instale el nuevo Congreso Colombiano y faltan pocos días, estamos a exacta, exactamente a un mes de que tome posesión el nuevo presidente de los colombianos y muchas cosas van a cambiar. No sé para dónde van a coger tantos corruptos, están, están creyendo que aquí no va a pasar absolutamente nada y no son amenazas, ni es el presidente Gustavo Petro, ni es el Senado, sino que en su momento aquí la, la autoridad, los fiscales, los jueces van a tener que eh, corregir sus actuaciones. Y naturalmente no sé qué van a hacer con tanta gente corrupta que en vez de estar en los cargos públicos debe estar en las grandes cárceles respondiendo por sus fechorías, por sus delitos, porque es que robarse la plata de la comunidad. Fíjense ustedes, hay un detrimento patrimonial enorme en los planes departamentales de agua. Ya Está incluido el departamento de Sucre, con mucha gente bebiendo agua no alta para el consumo humano. Entonces nosotros no, ante esa situación no podemos callarnos. Se robaron, se, están perdidos 770 mil millones de pesos de, de, que estaban destinados para, eh, para los programas de la paz. Y allí estaban los Montes de María, y una, un sector de los Montes de María que incluyen también los, los, eh, eh, San Antonio de Palmito, Todos Viejos, Colosó, Chalán, Ovejas. Y estaba San Onofre en, en vías terciarias. Buenos colegios, buenas vías, eh, buenos escenarios deportivos. Usted va a todas estas regiones y no encuentra absolutamente nada. Y, y eso eran recursos a través de, de, a través de las plantas de regalías que estaban destinadas. Óigase bien, oiga esa suma, sume eso a lo demás que le vamos a contar: 770 mil millones de pesos. Y el presidente de la República, en, 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 en sus cuatro años. Prestó 12 mil millones de dólares, oigan eso, los prestó y no se sabe qué se hizo la plata. Y la deuda externa se sumó a 175 mil millones de dólares. Debe, le debe Colombia a la comunidad internacional, esa es la deuda externa de Colombia. Bueno, yo no sé mucho de eso porque yo no soy economista, ni soy abogado, ni soy nada, pero ahí le refresco esa memoria. de esa plata, de esos 175 mil millones de pesos, Gonzalito, que todavía no tiene, eh, todavía no tiene eh, historial bancario ni nada de esas cosas, eh, estoy yo que tengo son una, 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 cuenta de, una cuenta de ahorro en un banco de aquí, que Rubén Dario que no tiene nada y no, no tenemos nada, tenemos unas deudas internacionales por estos malos gobiernos que hay y ese corriente no puede continuar. Entonces quiero saludar a la gente de Punta de Blanco y a ustedes elogiamos allá en Punta de Blanco a, re, a, a reflexionar. No pueden seguir por el mismo camino, me entiende? y ahora ven al alcalde este embustero y corrupto también montado en una, en una barqueta, en una, en una canoa, llevándole allá, me entiendes, metido con, metiendo hasta las rodillas hasta el agua, me entiendes, hasta metido hasta el agua ahí, y, lo, y con los y con los sapos, los, el cartel de los sapos, que son los que manejan las redes sociales y manejan los medios de comunicación aquí en la ciudad de Sincerejo, inmediatamente salen a publicarlo allá, donde está el alcalde sacrificado. Con el corazón maltratado, sufriendo por lo que está padeciendo la gente. Bueno, están tan sinvergüenza y tan embusteros y tan charlatán, tan, tan mala gente. Eso se llama ser mala gente. Allá la gente que está sufriendo allá también en Santiago Apóstol, Santiago Apóstol está bajo la, las aguas. Y si la gente quiere saber qué es Santiago Apóstol, Santiago Apóstol es una, una, es una, es una, es una, es una es un corregimiento de gente honesta, de gente seria, trabajadora, tiene cantantes, tiene grandes artistas y todo como, como los tiene galera. Entonces esta gente en Sincé, miren Sincé, ahora a partir de las 8 de la mañana hay un plantón. ¿Sabe por qué pretende este alcalde corrupto que tiene Sincé? Va a pretender presentar un proyecto de acuerdo al consejo de Sincé pidiendo facultades extraordinarias para, vender, para liquidar el, el, la, la, ese hospital local de allá de, de 16, a las 8 de la mañana hay un plantón y hay un movimiento porque esa es la orden que tiene el señor gobernador y pero se les olvida que a partir del 7, eh, del, que hay una nueva secretaria, una nueva ministra de la salud hay un nuevo presidente, que va a haber un nuevo eh, eh, de, director de la superintendencia de, de la salud en Colombia y que van a hacer una revisión de todo lo que está pasando con la salud en Cincelejo y el departamento, incluyendo el hospital regional, todas las S locales, el hospital de San Marcos, el hospital de allá de, la, de allá de la región de la Mojana, de Santa Catalina, eh, y también el hospital de allá de, el hospital de, de, de la ciudad de Colosal. Y eh, vamos a recuperar a Confuazucre, de eso tengan ustedes la plena seguridad, que la vamos a, la vamos a recuperar eh, de las garras. De estas personas que han querido pretender robarse la salud de Sinceres y del Departamento de Sucre. Entonces, quiero saludar a la gente de allá de Galera, de allá de Punta de Blanco, de Santiago Apóstol, la gente de allá de Sinceres, la gente de allá de Galera, de Corozal, del Piñal, donde tengo gran sintonía también en Sabanas de Pedro, allá en Betulia. En Betulia, a los vetulianos que, la, la, que se pongan las pilas ya no pueden estar amenazando y que vamos a revocar al alcalde y, a, y, y, y hablando muchas pajitas. Vamos a concretar las cosas para que ustedes puedan recuperar la paz, la tranquilidad, la buena administración y acabar con tantos políticos corruptos que en los últimos tiempos han, manejido, han venido manejando ese municipio. De manera que mucha atención con eso. Vamos a cambiar de actitud la gente de allá, de todos los corregimientos, precisamente que están luchando y están diciendo. Ya hay, en el día de ayer se lo estoy diciendo a la gente de las comunidades aquí en la... En barrios de en los barrios de Sinceridad en, en esos corregimientos. Ayer, ayer ya, hubo, ya hubo también protestas, plantones, ¿dónde? En el Cerrito de La Palma, donde se la pasan los concejales de Sincerejo a través de sus falsos líderes, allá llevando mentiras y todo lo demás. ¿Por qué estaban protestando? Por el mal estado de la vía, que nunca la terminaron y ahí se robaron una plata y además dejaron hicieron una obra mal hecha, que es la vía esa que comunica al Cerrito de la Palma, en Laguna Flor, que nos lleva por ese camino, precisamente al sector de AD, que colinda con San Antonio de Palmito y que nos lleva al Golfo de Morroquillo, porque esa es una vía por la cual se puede utilizar. Están protestando por los accidentes y por las malas condiciones que están en el día de ayer y ojalá que eso sirva para seguir alimentando un cambio de actitud entre ustedes allá la gente del cerrito de la palma y allá en Laguna Florida en ese sector hombre que no le vaya, sigan creyendo todavía a don Jaime embustero vive sabroso él y toda familia y de pronto los dos tres cuatro cinco amigos la demás gente está sufriendo las consecuencias y hay, allá, en, allá hay, hay unos concejales corruptos, sinvergüenzas, que son unos lumpen, hombres y mujeres que se creen los dueños de, este, de, de ese sector territorial en campañas políticas, porque son los que pueden llevar a manos llenas recursos, mercado, plata y todo lo que quieren para engañar a la gente y ahí están las consecuencias. Saludo cordial a la gente del corregimiento de la gallera. Allá también la gente tiene que ponerse, allá hay mucha gente que hay muchos sabios políticos. Pero no han sabido, no han tenido la sabiduría para sacar adelante el corregimiento. Son muchas las obras que faltan en el corregimiento de la gallera. Un saludo, un abrazo fuerte para ustedes y extensivo a la gente del de municipio de San Pue, la cuna permanente del sombrero volteado. Quiero saludar a la gente también de allá de Tolú, el doctor, eh, Santa, el profesor Santander Viana Arias, igualmente que el doctor Ángel Camargo. Y toda la gente que me está escuchando en Bogotá, en Medellín, en los Estados Unidos, en todas partes, un abrazo fuerte. De manera que sean todos bienvenidos a nuestra mejor información. De inmediato entramos a informar para más. De un millón de oyentes, lo que quiere decir que la manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincerejo y el departamento de Sucre. Los aeropuertos de la Costa Caribe a esta hora de la mañana, todos están operando normalmente, incluyendo las brujas de Corozal y también el Golfo de Morroquillo en el puerto de Tolú. Pero ya hay una inconformidad. Hoy va a haber una protesta y están haciendo una pregunta pública porque a Bianca, que hace poco. Eh, eh, inauguró la ruta Bogotá-Corozal y viceversa, pues a partir del próximo primero de agosto cancela eh, a no sabemos el por qué, cuáles son los motivos, pero está volando Bogotá-Tolú, de manera pues no sé si es que la gente tendrá que desplazarse allá, si van a desplazar el aeropuerto de Corozal, que lo van, a, lo van a archivar, no sé qué va a pasar con eso. Vamos a preguntarle a los buenos periodistas, a los amigos, a eh, los amigos eh, eh, Elora el Fuentes. Eh, que tiene una revista supremamente importante a los amigos cuello a eh, los amigos Cuello, que también hacen un periodismo serio y responder. A todos los periodistas, compañeros allá de Corozal, preguntarle cuál es la posición que van a asumir acerca de esta situación, porque allá yo tengo acá en Cincenejo las quejas y la conformidad de muchos comerciantes y empresarios ganaderos de la región que eh, no quieren ir a Montería, sino utilizar el, el vuelo de Corozal hacia la ciudad de Bogotá, porque de lo contrario tienen que ir al aeropuerto de los garzones de la ciudad de, de Montería. De manera que los quiero saludar de una manera muy especial, la gente que me está escuchando y me está viendo en Don Alonso, allá en Chochó, igualmente allá en Castañeda, igualmente allá en La Garita, que por estos días estará de fiesta, la, la, la fiesta de la Virgen del Carmen, organizada como hace muchísimos años por el doctor Edgar Estave, vuelve y toda su familia, saludo cordial para doña Carmen, saludo cordial para el doctor Edgar Stave, para Jota, para y para todos los, para Jesús, que también participan de lleno en esas festividades, y por allá vamos a estar, después de que venga doña, doña Evio usola de sus vacaciones, por donde anda, porque doña Evio usola es concejal de la ciudad de Cincelejo, anda de vacaciones por allá por los Santanderes, por Pamplona visitando precisamente a María Rosario Borges, a Mario y a toda esa gente que nos están escuchando y allá también está Franklin Darío, está Franklin Darío y está precisamente Angélica Jaraba y está también Samuel, sus hijitos y también la niña también, un saludo, un abrazo fuerte nos están escuchando hasta ahora ya de manera pues que hoy es el día, hoy es el día 7 de julio de 2022 y antes de nuestra entrega de las noticias, vamos a colocarnos como todos los días delante de nuestro Señor Jesucristo para que derrame sobre todos nosotros sus mejores bendiciones. Buenos días, Señor. Qué bueno comenzar este nuevo día. Sé que habrá nuevas tareas, nuevos compromisos y nuevos esfuerzos. Y quiero comenzarlo con entusiasmo, con alegría renovada, con ilusión nueva. Sé que estás a mi lado en mi familia, en mis amigos, en mis cosas, en mi propia persona. Gracias por este nuevo amanecer. Gracias por este nuevo empezar. Gracias por esta tu presencia. Ayúdame a sembrar paz, comprensión y amor entre las personas a mi alrededor. Te pido por ellos y con ellos te digo buenos días, Señor. Familia que lee la Biblia, familia que permanece unida. Estos son los titulares de nuestras principales noticias hoy. Urgente atención por medio de un nuevo comunicado dado a conocer a la opinión pública el Ejército de Liberación Nacional. ELN precisamente reiteró su, eh, su, eh, de, también su propósito de retomar las negociaciones de paz, eh, pre, de las negociaciones de paz eh, precisamente con el nuevo gobierno que toma posesión el próximo eh, 7 de agosto, el nuevo gobierno del de, de, de presidente electo Gustavo, Gustavo Petro. Y esto es una noticia que buen, amplio sector de, la, de, la, de los colombianos reciben con mucho optimismo y mucha atención. Con la determinación de que deja, eh, eh, que deja mucha preocupación dentro de, de, también de, de amplios sectores de la comunidad sucreña, la empresa Abienca ha tomado la firme decisión de acabar precisamente con los vuelos que eh, había inaugurado recientemente entre Bogotá y la ciudad de Corozal. No se saben los motivos que llevaron a la empresa a tomar esa decisión, pero ya hay alguna inquietud por parte de importantes eh, eh, también comunidad empresarial que siempre utilizan los vuelos para ir hasta la ciudad de Bogotá. De manera que nosotros vamos a hacer el contacto para ver qué piensan los Corosaleros, qué piensan y cuál fue la, la determinación y con los administradores de lo, eh, del de aeropuerto Las Brujas de la ciudad de, de Corozal. Y mucha atención. En las últimas horas el ex presidente Álvaro Uribe Vélez eh, 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 le salió en defensa de las EPS, e hizo fuertes, fuertes críticas a la nueva ministra de la salud, defendiendo las EPS, el negocio que él montó. A través de la ley 100, que, que precisamente promovió en el Congreso de la República cuando fue senador de, de, de esta nación, precisamente promovió la, la, la ley 100, que se aprobó en el 2008 y que ha sido de ahí en adelante para acá, ha sido una tragedia para todos los colombianos. La EPS, ya también les voy a presentar cuál es la respuesta honesta, seria, que ha dado una joven médica especialista en varias materias de la medicina, con con, 79, eh, con 39 años de edad, una mujer supremamente joven, supremamente inteligente, y la respuesta que le da al expresidente, que es una persona que ya tiene que entender, que tiene que que tiene que recogerse, que ya su tiempo pasó, ya se quedó con la vieja Colombia y lo único que tiene pendiente es ir a los estrados judiciales a responder por todas las fechorías que, que hizo y toda la situación y además es una situación que el llamado que busque que ha hecho para que eso me, porque mucha gente me está preguntando el llamado que le ha hecho Gustavo Petro no solamente al expresidente Álvaro Uribe sino a todo, a toda la comunidad es porque quiere un frente común para salvar para acabar con la guerra y todo lo demás y hay muchos que han respondido que han entendido ese tipo de situaciones y ya hay otros que quieren montar una trampa me entiende, eh, han atendido el llamado entre sueles, el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero no va a cambiar de actitud. Va precisamente a que, a, 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 a que se mantengan las entidades que lo hicieron rico a él y a toda su familia, especialmente a sus hijitos, eh, también eh, Jerónimo, y eh, Jerónimo, eh, Jerónimo ¿cómo se llama el otro? Eh, Jerónimo y, y Tomasito que no tenía ni en qué caerse muerto y hoy son unos promisorios inversionistas nacionales e internacionales de manera que el presidente no va a estar con eso y va a promover escándalos en el Senado de la República de manera una persona que tiene que prepararse para responderle no a Gustavo Petro no a los periodistas colombianos a los estados judiciales porque son más de 300 investigaciones que tienen estas prisiones por cosas delicadas que tienen que ver con derechos humanos eh, falsos positivos y todo lo demás y es de y la corrupción impresionante que se ha tomado a este país. De manera que esa es la situación. Hizo fuertes críticas a la nueva ministra que aún no se ha posicionado, pero que ha hecho importantes temas porque dice las ministras, la ministra dice que no va a permitir ¿eh? que la plata se quede en la EPS, que es un negocio de los grandes banqueros y financieros, de financistas de este país, y que la plata va a llegar de ahora en adelante. Si es que lo permiten y no pasa otra cosa distinta, le, lo permiten, van a llegar directamente a las IPS, porque las EPS no prestan ningún servicio de salud. Las EPS recepcionan la plata, la disfrutan, tienen sus ganancias y la gente en los hospitales y en las clínicas y las verdaderas IPS que atienden a la gente se quedan viendo un chispero esperando la plata. De manera que una advertencia para el señor gobernador, para la señora encargada de la administración, está de, delegada en la administración del de, de, de hospital universitario de Cincerevo para el de Corozal y especialmente también para el de San Marco. Y mucha atención. Restricciones, eh, precisamente en la utilización eh, de la vía que comunica San Marco con la región de la Mocana se dieron por las últimas horas por invía a nivel nacional. A raíz de las fuertes lluvias que están cayendo en la zona y que han destruido precisamente buena parte de, de estas vías, entonces están recomendando no utilizarla y parece pues que van a tomar medidas a ver hasta, hasta dónde pueden reparar, pero no sé cómo irán a reparar. Allá metió una maquinaria a la gobernación, una maquinaria que ya dicen con, dice el, el flamante gobernador a boca llena, la, la, la maquinaria amarilla de la gobernación. Yo no sé cómo, qué estarán haciendo allá precisamente con, tan, eh, con tantas vías bajo las aguas y todo ese tipo de situaciones. Y dicen que, dicen la gente en la región de La Mujer que eh, parte de esa maquinaria amarilla de la gobernación la han visto trabajando en terrenos privados en trabajos particulares. Eso sé qué dirá la procuradora si eso es verdad o eso qué, si van a confirmar ese tipo de intenciones, pero la gente tiene el legítimo derecho en, en esa zona de informar, de quejarse, de informar, de denunciar y las autoridades de investigar de hacer averiguaciones y seguir investigando para confirmar todo este tipo de inconformidades de las comuni la comunidades. Ahí nos han mandado, mire, aquí esas esa camionetas y esa, y esa retrocadora trabajando en la finca de, de, de particulares. Eso dice la gente de la región de La Mojana. Eh, también, eh, también, entonces hay restricciones en esa importante vía para que lo sepan las personas que tienen que transportarse. Eduardo, Eduardo Cifuentes, eh, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, también eh, manifestó en, los últimos, en las últimas horas a través de varios medios de comunicación a nivel nacional que después de conocerse la aceptación por parte de los guerrilleros de la FARC que, que negociaron la paz, eh, de conocerse su posición, su reconocimiento a los crímenes y secuestros, dijo que en tres meses... Habrá precisamente, se conocerán las sentencias contra estas personas, de manera pues, que contra ellos también va a haber una sentencia. No sabemos de qué se trata, pero va a, haber un, va a haber sentencia contra ellos. Y mucha atención: que habitantes del corregimiento del Cerrito de La Palma, como lo denotábamos eh, anteriormente, también en el día de ayer desarrollaron un plantón, bloquearon la vía de ese sector, reclamando el arreglo de esa importante vía. Mucha atención. Y tenemos una información de última hora una información de desarrollo en las últimas horas en la, en la cayendo la noche del día de ayer ya cayendo la tarde y entrando la noche del día de ayer en la ciudad de medellín se entregó precisamente eh, se entregó a la justicia colombiana precisamente el gobernador eh, luis alfredo ramos es gobernador del, depart de, de, del, go del departamento de antioquia estaba prófugo de la justicia después que la Corte Suprema de Justicia lo condenara precisamente a ocho años de prisión. En comunicación con los medios, de, 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 el, el magistrado Eduardo Cifuentes, el presidente de la jurisdicción especial para la Paz, Jep, precisamente eh, pro, se pronunció sobre. El, el escándalo de los recursos de la paz y dijo que tiene, que tiene que aparecer la platica ¿sabe cuánto es la plata Rubén Darío? son 750 mil millones de pesos los que están perdidos destinados de eso la gente quedó viendo un chispero de eso se habló mucho en la gobernación cada vez y aquí... Eh, y, y el departamento ese de la prosperidad, que también tuvo algunos, algunos gerentes o directores aquí de la región, o que aún tienen, eh, que eran los encargados de supervisar y adelantar esos trabajos allá. Mire, eso incluía canchas deportivas, buenas vías terciarias. Vías vía terciarias con el fin de que los campesinos pudieran sacar sus, eh, ¿me entiendes? Hospitales, buena salud, eh, buenas escuelas, nada de eso hay. ¿Dónde está la plata que le corresponde a los municipios del departamento de Sucre en la, eh, en, en, en la zona de conflicto? Porque eso eran en la zona de conflicto, eso incluye San Antonio de Palmito con toda su zona corregimental, eso incluye también San Onofre con toda su zona corregimental, eh, Ovejas con toda su zona corregimental, Colosó con toda su zona corregimental, ¿qué hay? absolutamente nada, se robaron la plata y eso tiene que aparecer. Ya llamaron a Archila, que era ahora dice Archila, que él no sabía nada, que le había denunciado unas cosas que habían puesto y en esto están metidos no solamente altos funcionarios del gobierno y del despacho de la presidencia de la República, sino alcaldes, gobernadores, algunos representantes a la Cámara y senadores de la República y al parecer Sucre no es la excepción, hay algunos representantes a la Cámara y senadores que están involucrados en este lío, y algunos alcaldes. Eh, eh, por eso es que aquí siempre se decía que, que eh, con recursos de regalía ya se firmó el contrato de la vía tal, 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 y no hay absolutamente nada. Entre eso está, ahora mismo se acaba de firmar un contrato precisamente eh, para que hacer la vía, de que comunica los Montes de María, precisamente la, la, la transversal, que Chalán, Oveja. No sé si los recursos existen o es pura carreta, pura paja para mamarle gallo a la gente de la región. Ojo con eso a los amigos de ese importante sector. Se los estoy advirtiendo y la advertencia no es que trae, estemos caluleando a nadie, sino que con todas las cosas que están pasando, ya uno tiene aquí plan, la, la, las orejas prendidas. Dirá algunos, las orejas, las orejotas. ¿Será? Ah, las orejas, no, las orejotas. Y mucha atención que la Unidad Nacional de, de la Protección, eh, UNP, precisamente se refirió a la polémica a nivel nacional de, de que, es que, es que es que la polémica existe porque el presidente de la república Iván Duque, además que todavía parece que estuviera en campaña, ya está el padre entre ellos, parece que estuviera en campaña atacando a Gustavo Petro, lo que se va a hacer las la medidas, no, nada le parece. Ya dijo que en estos momentos no se requiere ninguna forma tributaria. Usted quiere que, que el pueblo siga pasando hambre y que a través del de del subsidio ese que dan de, 700, de 70 mil pesos, 170 mil pesos, que son una limosna, que se va a acabar que es una limosna porque le van a dar a la gente eh, medio salario mínimo, ¿verdad, eso es una renta básica importante para que la gente pueda vivir dignamente, por lo menos pueda mejorar la situación y meterle la mano al agro con una, reforma, con una reforma tributaria y una reforma agraria que permita precisamente abordar los costos de los alimentos que están carísimos. La gente está aguantando hambre, entonces este señor se va, este señor deja este país quebrado, una tragedia. ¿Sabe? Eh, con los 12 mil millones de dólares que prestó durante su administración. Subió la deuda externa, Rubén Darío, una cifra para que usted la vaya manejando, de 175 mil millones de dólares le debe Colombia a la comunidad internacional. ¿Cuánto debes tú? Tú te, ahí debes una platica. Tienes que trabajar duro Ay, para ayudar a pagar esa plata, Gonzalito que todavía no, apenas está estudiando tiene que apenas salir a trabajar todo lo que se hace para ayudar a pagar la deuda externa que tenemos y sobre todo no quieren que diga nada los concejales, los diputados, los alcaldes que están poniendo la caraza, ¿me entiendes? La caraza o sea, le incomoda, le molesta, que eso es paja, ¿me entiendes? Es la realidad. Eh, y por aquí es la única parte donde usted puede escuchar esta situación. La gente en, en todo el departamento de Sucre está aguantando hambre, está aguantando necesidad, ¿me entiende? Y la única parte donde usted escucha todas estas situaciones, el clamor de la gente es aquí, porque los otros medios, radio, televisión, aquí siempre están sacando, son las fotos donde va el gobernador en una canoa, eh, con una muchachas muy elegantes, ¿me entiende? Eh, con unos buenos corpecitos y que siempre con la gorrita llevando las cajeticas, que la gente, de, de, de vaina la gente no se come, en un día se come en la cajeta, ah, de vaina la gente no se come la cajeta, en, es más grande la cajeta que lo que ya va por dentro. ¿Qué tal dos niños con una boleta? Bueno, vienen los titulares deportivos, Rubén Drión. Bueno, vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con la Copa Libertadores de América. Otro grande que quedó eliminado fue River Plate en el día de ayer. Empatando 0 por 0 contra Vélez Arfiel, un river Plate que fue sí. superior en todo el juego, en toda la posición de pelota, en todos los sentidos, fue superior el equipo eh, de Marcelo Gallardo. Esta vez se quedó en la Copa Libertadores de América. Entonces también vamos a hablar de los otros partidos como el de Deportes Tolima, que fue goleado, fue... Aplastado sobre el equipo flamenco, siete goles por uno. ¿Tú recuerdas que yo te dije aquí que hay que hacer una revisión y elevar el nivel técnico del fútbol colombiano y que para eso hay que fortalecer los clubes, los comités municipales y fortalecer las ligas departamentales y desde de las escuelas impulsar el mejoramiento para cuando los muchachos haciendo esta carrera no lleguen con mediocridad? A, 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 a este nivel competitivo Sino que el, el fútbol colombiano Sea de alto nivel Sí señora, así es Este tema De los, los equipos colombianos Ya no vamos a tener representación En ninguno de los dos campeonatos Porque también Deportivo Cali perdió dos goles por uno Contra Melgar de Perú en el día de ayer y también que eliminado Pero entonces la hay que revisar qué es lo que está pasando, porque tampoco podemos decir que siempre ha sido así. En la época de Bolillo, época de Maturana y de otros técnicos aquí, se tuvo un gran nivel y era un equipo representativo duramente en la Copa Libertad de América y en la Copa, en la Copa en, la, en, la, en, la, en el otro certamen nacional. No, sí es. Y, y otra de las cosas que también le puedo comentar es que eh, sabemos de que Flamengo, el equipo que tiene, es un equipo extraordinario, un equipo que. Que recientemente viene de muchos jugadores que vienen ya en un retroceso de Europa. Son jugadores extraordinarios y el, y el nivel que tienen en estos momentos Flamengo eh, es envidiable también. Bueno, mire, vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el béisbol de las grandes ligas, donde Giorgela volvió a conectar un ron con su equipo, los mellizos, pero. Eh, su equipo no pudo ganar, esta vez perdió contra el equipo de Chicago. Entonces, ahí ha pasado grandes cosas para el colombiano, pero hay que tener en cuenta también de que no han podido despegar con el tema de los eh, partidos, llevan varios partidos entre gana y pierde, gana y pierde. Pero, y ya, se han mantenido ya, pero, ya, pero ya perdieron la, la primera posición. No, que... no la han perdido, pero eh, se han mantenido eh, en este tema de la, de la, de la posición pero es como lo que no, no quieren los, los... El rendimiento colectivo ha fallado. Sí, señor. Bueno, mire, y vamos a hablar de los colombianos, cómo quedaron en el Tour de Francia en el día de ayer, donde el colombiano más destacado fue Nairo Quintana. Se destacó porque la dio toda eh, Nairo Quintana, quien, sabiendo de que eran 19 kilómetros, muy difícil. Sobre el terreno que se estaba manejando, es que eso, adquiere, eso provocó varios accidentes, Rodríguez. Inclusive eh, Prima Roglic llegó con un hombro eh, también lastimado en el día de ayer. El tipo gana Will, se, se gana al profesor William Núñez. <laughs> se se le desarmó el brazo y él mismo se armó. <laughs> Así es. Bastante, bastante pesadito este. Saludos cordial para William Núñez. Eh, bueno, mire, Inairo Quintana eh, ya escaló eh, también posiciones. En este momento se encuentra en la casilla 14. Eh, perdón, eh, llegó en la casilla 14 en el día de ayer. Ya escaló eh, también posiciones. Se encontraba en la 27. En este momento se encuentra en la 19. Eh, eh, Va avanzando, a, avanzando. A, a un minuto y 14 segundos. ¿Hoy la eh, etapa? La etapa es bastante fuerte también. Eh, con 220 kilómetros. Hay algún tipo de montaña ahí. Media montaña. Tiene tres puertos, dos de tercera y uno de cuarta categoría. Eh, estamos hablando de no de, de montañas eh, o de premios eh, bastante importantes. Pero, pero ahí sí, se pueden mantener ellos. Claro. Y también Daniel Felipe Martínez volvió a escalar también. Eh, estaba en la casilla 22 Está en este momento en la casilla 17 Otro también Rigoberto Urán, que estaba bastante extendido en las posiciones. Estaba en la casilla setenta y En este momento se encuentra en la casilla cuarenta. ¿Sí? Poco a poco se van metiendo los colombianos en esta etapa número 6, se espera que eh, se vuelva a ser protagoni protagonismo y uno de los que se espera que sea el, el gran protagonista es eh, también Tade Pogacar, quien se consolidó como el gran candidato para esta gran temporada, pero hay que esperar lo que los colombianos también tienen porque dijeron que van por todo. En, el, en, en esta temporada del Tour de Francia 2022. De más adelante tenemos otra información eh, de cómo arranca o cómo se daría la etapa, la sexta etapa del día de hoy. Cuáles son los premios que se estarán dando, porque sabemos de que son eh, tres puertos muy importantes y esperemos a ver qué pueda suceder con los colombianos para el día de hoy. Son las siete de la mañana 43 y tres minutos. Son las, las seis de la mañana 43 minutos. Seis de la mañana 43 minutos. Estamos hora? informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincinnati, departamento de Sucre. ¿Sí veis por una hora? No, no, no es, es que estamos casi que estamos aquí, estamos es que nos está cogiendo la noche aquí. Vamos a ver el comercial. Ya regresamos con el desarrollo de nuestras importantes informaciones y el reporte de sintonía de nuestra gente que siempre nos está acompañando como todas las mañanas. Ilesa de Norte, CIA, Concepción de Alumbrado Público y Red Semafórica en el municipio de Cincelejo, informa a la comunidad que, acatando las decisiones y recomendaciones municipales, habilitó los siguientes canales para la recepción de reportes, quejas y reclamos. Página web www.alumbradopúblicocincelejo.com o al correo electrónico alumbradopúblicocincelego.com. Y a través de nuestra línea telefónica 280 77 77 281 5656 y al celular 310-728-9551. Iglesia del Norte se ha unido. Trabajamos por nuestra comunidad iluminando caminos de paz. Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado, de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo, máximo 12 meses. Descuentos cuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Acércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quimiciólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C, número 8D, 41, Los Pioneros de Celulares, e, 301-483-1029. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. 6 de la mañana, 46 minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cinceler, departamento de Sucre. Mientras viene Rubén Darío con el reporte de sintonía, de nuestros buenos oyentes, les voy a comentar, que le voy a adelantar cuál es nuestra parejita musical para el día de hoy. Música auténticamente sabanera. Este tema eh, también, enamoramientos. Un tema que hace el rey de la leyenda vallenata, rey sabanero también, Freddy Sierra. Allá en Sagún, un abrazo fuerte para él, lo canta Eduardo Cardeño. Unos gran cantantes, Rubén Darío. Y con ellos vamos a hacer contacto eh, también para seguir promocionando su música extraordinaria sabanera. Me parece un tema... Eh, están haciendo eh, mucha música extraordinaria que pone en alto también, si se puede decir... Los colores folclóricos de nuestro departamento, de nuestras sabanas, de Sucre, Córdoba, Bolívar, y de todo nuestro departamento, Córdoba, Sucre, Bolívar, y todo el Caribe colombiano. Y hay un tema que hace precisamente Felipe, el maestro Felipe Paternina. Un abrazo para Felipe con toda su familia y toda su dinastía allá en Corozal. Un abrazo fuerte para el maestro eh, Felipe eh, Paternina. Un abrazo fuerte para él. Y lo canta también, ese gran productor de música que esperamos eh, se haya recuperado, esté plenamente recuperado de salud, don Miguel, eh, Miguel Cabrera, saludo cordial también allá en la ciudad de Corozal. Hacen un tema ya viejo, pero que gustó muchísimo y que yo también lo recomiendo porque no puede faltar en su eh, discoteca eh, familiar. Sencillamente, Felipe Paternina y, y también, eh, eh, también Miguel Cabrera, mojanero, pero que vive en la ciudad de Corsal. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Esa es la parejita musical eh, que, que al final estaremos presentando para ustedes. Ahora sí, Rubén Darío, quienes hacen parte de nuestros oyentes a esta hora de la mañana y que también están compartiendo con nosotros eh, la, eh, también eh, muchas noticias importantes? Bueno, mira, a esta hora también de la mañana por acá se encuentra José David Benítez Pérez, Sofía Costa también conectadísima con RDB las noticias. Eh, también conectados a esta hora de la mañana por acá déjenme por acá también saludar a otro grupo de gente que también están llegando a esta hora de la mañana a conectarse con rdb bueno por acá rosa Villamil ruiz también conectada a esta hora de la mañana eh, bueno por acá don donaldo josé piña Támara también conectado con rdb y las noticias allá en la guaripa la gente pasando difícil, la gente tiene el agua en las orejas, Robert, dale, Hay una que la tienen en los hombros, en la, y ahí se los voy a mostrar más adelante. No es carreta ni carretilla, pero va rodando. Pero y miren, mucha angustia y la gente toda llamándome, pidiendo, que un S, lanzando SOS S, S, y diciendo que los ayude. Que, que, que no están llegando las ayudas que están anunciando por parte de, de los gobiernos municipales, y el departamental y el nacional. No está llegando absolutamente Nada. Bueno, por acá Dani Marisa Peña Pérez dice, buenos días, mis queridos periodistas, un saludo desde la mano de Dios. Don Donaldo José Piña Tamara dice saludos especial para la gente del Bagre, Antioquia, bueno, Pendiente, a de La Noticia, bendiciones hermanos. También de La Noticia, lo mejor, dice por acá. La gente de la mano de Dios, un saludo cordial, un abrazo fuerte la gente allá. Ya se olvidaron de radio, de la grabadora. Nos están viendo por el televisor, porque hay uno, unos televisores que tienen servicio de Wi-Fi, ¿verdad? Sí, sí. De tener unos televisores, ahí nos están viendo y además en sus tablets, en sus celulares. Muchas gracias. Muy amable en todos los barrios de la ciudad de Cincele Bueno, por acá también está Don Álvaro José Rieta Martínez, dice de Sintonía Total de Deporificación Tolima corazón costeño de la perla del San Jorge. Un abrazo fuerte para toda esa gente allá, de allá en, en el departamento del Tolima. Angélica María Borja Cortés, también conectadísima por acá. Luis Gabriel Pereira Flores dice mis saludos, Errores de Colombia también en sintonía. María Costa también dice por acá, buenos días mis amigos, Dios los bendiga, un abrazo fuerte, bendiciones desde Bogotá. Eh, Luis Guillermo Castillo Castillo dice buenos días, saludos desde la capital cultural del departamento de Sucre. Eh, por acá eh, también nos dice un saludo especial para la gente del, de los corregimientos de Puerto Claver y Puerto López del municipio del Bagre, Antioquia. Mi gente les recuerdo mucho y gracias por ese espíritu de tanto amor. Dice por acá también Don Donaldo José Piña Támara. Don Donaldo José Piña Támara un abrazo fuerte al especialista el director del Supercombo de los, de los hermanos Piña Támara un abrazo fuerte para toda su gente allá. Realmente en el departamento de Antioquia, en el Bagre Antioquia. Un abrazo fuerte para toda esa gente que a esta hora nos está viendo nos, y nos está multiplicando. Hay que compartir para que esta información llegue a mayor número de personas posible. Bueno, Juan Huelva dice para acá, buenos días, mis amigos, en sintonía desde la ciudad de Montería, también conectados. Montería, eh, capital Nival... del departamento de Córdoba, está bajo las aguas mucha, muchos sectores de Montería. Ahora que sí, nos manden sí. el reporte de cómo está evolucionando la situación. Don Nivaldo José, eh, por acá Correa, dice también: Buen día Ruencho, ¿cuál es el interés que tienen con la Mojana? Dice por acá. Eh, por acá, don Jorge Leiser Sierra Tirado, también dice: Buenos días, un abrazo. Alfonso Manuel Santís dice: Buenos días desde Santiago Apóstol, también conectadísimo. Eh, por acá... el, el, el maestro de música, ahí lo ve con una guitarra, poco vie, viejona, pero sonando bien y dando instrucciones. El hombre instruido, ¿me entiendes? Desde de, 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 de cualquier palizada sale un lobo, sí, no le sabíamos nosotros de Nosotros sabíamos de que él era pescador, pero, pero de, ahora es pescador de, tel, de talento. Bueno, de manera porque nos va a enseñar, cómo, eh, te enseña de cómo manejar la voz y todo lo demás. Qué cosa tan extraordinaria, qué maravilla, doctor Babilla. Bueno, por acá también está eh, José David Benítez Pérez, dice por acá presente, buenos días. Don Álvaro Dámara dice, buenos días, bendiciones, muchachos de RDV, las noticias. Por acá, Freddy José Aguameza dice también buenos días, Rueños. Dios los bendiga grandemente siempre a ti y a tu familia, también conectado a esta hora de la mañana por acá. Eh, que nos la, que nos repita la doce aquella que hace mucho rato, que me entiende, que eh, si no pueden venir por tierra porque la vía está, las carteras están malas, que nos mande por banquetas, que es lo que está de moda ahora en lancha, me sí, entiende, sí. que es lo que está de moda. Y lo que está llevando, las bolitas de leche, el agujolí, el pollo y el queso, porque hace rato, o será que no hay queso porque las facas no, 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 no tienen donde estar allá por las inundaciones. Bueno, por acá Dinela Rieta dice saludos especial también desde el barrio Florencia a esta hora de la mañana. ¿Quién nos saluda ahí? Di, Dinela Rieta. El un abrazo fuerte, un saludo cordial para usted y toda la familia ahí en el barrio Florencia de Cincelejo. Por acá David Sánchez Huertas, Luis Carlos Pame Vergara, Álvaro José Rita Martínez. Carlos Javier Sola también conectadísimo a esta hora de la mañana por acá. Ana eh, Alper, también conectadísima también, eh, a esta hora de la mañana. Eh, David Diarse doña Eliana Ursola, Doña Mita Pion Sánchez, también conectados con RDB y las noticias. Doña Eliana, ya también re, nuestra reportera en el barrio de la María nos manda la información el próximo domingo el boletín de, la, de Afinia, ¿no? Sí, que sí. se va a la luz el próximo domingo entre las. Las 4 de la mañana y las 11 de la mañana, ¿verdad? Sí, y van a haber muchos sectores, entonces estamos incluidos nosotros aquí en el, en el Principado de Flomar, que nos vamos a tener el servicio de energía Bueno, mire, por energía. acá Giovanni Pineda también conectadísimo. Don Giovanni, un abrazo fuerte, éxito, gran periodista, colegazo, un abrazo fuerte, a protege mejor de los éxitos, vendrán tiempos mejores, mi, mi estimado amigo. Y acá abajo el palito mango, indudablemente, que, hombre, oh, ese trifásico está pendiente ahí, y el José Toscano y toda esta gama de amigos lo vamos a, 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 a reencontrarnos con la nueva, con todas estas cosas nuevas que vienen uh, a partir del de, próximo 20 de julio y el próximo 7 de agosto, unas cosas nuevas. Y el periodismo en Sincero y el periodismo en Sucre tendrá que renovarse también. Santander Gómez también conectado a esta hora de la mañana con RDB las noticias. Bueno, déjeme revisar nuevamente por acá los comentarios No me es... deja nadie ahí porque una acción de tutela eh, a pocos días de posesionarse en el nuevo Congreso y venir un nuevo presidente no nos conviene, Roger Darío. Así es. De irle el bolillo. Por eso, mm -hmm. hay que, por eso hay que saludar al doctor Carlos Sierra Beltrán. Don Carlos Pencho Sampaio también. El doctor comentario. Carlos Pencho Sampallo, porque usted sí sabe, usted se mete a la máquina, nos mete una acción de tutela y usted sí sabe dónde ponen las garzas. Al doctor Raúl López Moacía, al doctor Álvaro Borja, hombre, que hay que hacer una campaña, Carlos, porque es que el hombre está tirado en una camilla ahí, ¿me entiendes? Y sufrió una lesión precisamente defendiendo los colores de su barrio de los terciarios, de los viejos de Cinceleo. Eso no se lo está diciendo. Jueguen con cuidado, ¿no? que se creen que son unos peladitos, ¿me entiendes? Y se les olvida llevar la ambulancia, se les olvida llevar la válvula la de oxígeno y cosas por el estilo. No, hombre, las carruchas estas para ponerlos a rodar, porque hay uno que hay que ponerlos a rodar. Así es, tiene toda la razón. Bueno, son las personas que están llegando a conectarse eh, rápidamente con RDB y las noticias también por acá, Albert López, también conectadísimo a esta hora de la mañana. Bueno, Rubén Dario comencemos con esta, que es una noticia que tenemos en desarrollo en las últimas horas cayendo la tarde. Eh, eh, cayendo la tarde y entrando la noche de, 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 del día anterior en la ciudad de Medellín, se entregó a la justicia colombiana el exgobernador del departamento de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, que era prófugo de la justicia después que la Corte Suprema de Justicia lo condenara a ocho años de cárcel. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en segunda instancia por casi ocho años de prisión el, al exgobernador también de Antioquia, Luis Alfredo Ramos por la promoción de grupos ilegales. El 22 de mayo, el juzgado de ejecución de penas expidió también una orden de captura contra el senador por el delito de concierto para delinquir. Y después de 10 años eh, también de ires y venires en este proceso judicial, se confirmó su entrega en una estación del Retiro Oriente de Antioquia para terminar de pagar su condena. Es importante conocer que todavía no se ha definido a qué cárcel será trasladado en el gobernador. Bueno, que lo manden para la Vega, ¿me entiendes? Porque está aquí en Sincerejo con el calucito sabroso que aquí, que aquí siempre tenemos. Mucha atención. Eh, por medio de un nuevo comunicado dado a conocer a la opinión pública el Ejército de Liberación Nacional, ELN, precisamente, reiteró su voluntad de paz, precisamente, y anunció que está dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto, o sea, el gobierno del próximo presidente Gustavo Petro. Por medio de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, reiteró este lunes que están a disposición de reanudar también los diálogos de paz con el gobierno entrante, que posicionará también el próximo 7 de agosto al líder del paz Histórico, también Gustavo Petro. De esa manera lo expresó el jefe del Grupo Guerrillero, Eliezer Chamorro, alias Antonio García, el que afirma que el ELN está dispuesto también a las conversaciones de paz con el nuevo gobierno, para que traiga la paz justicia social también recalcó. Asimismo, el presidente electo ha mostrado su postura abierta a que se reabran los diálogos con este grupo al de la ley, que se estaban llevando a cabo en Habana en Cuba, pero que fueron suspendidos en el año 2018. No obstante, el líder también del ELN, quien asumió el rol luego de que Alias Cabino renunciara por quebrantos de salud, Dijo que durante muchos años se ha intentado dialogar con varios gobiernos salientes sin que se haya llegado a un acuerdo entre las partes para lograr la paz. Tratamos de hacer conversaciones durante cinco gobiernos, menos con el de Duque, que se negó a cumplir con el pactado con el anterior. Por eso seguimos la ruta por hacer de Colombia un país más equitativo, justo y democrático, dijo alias Antonio García. Con una determinación que ha creado, eh, eh, ha creado, ha traído mucha preocupación a los sectores económicos de Cincelejo, El departamento de Sucre, la empresa Avianca informó que precisamente eh, cancela eh, su, sus vuelos eh, que, había, eh, que había inaugurado recientemente. Recuerda Bogotá Corozal, de manera que eh, se mantienen los de los de Bogotá con Tolú, pero se, se, se anulan los de Bogotá Corozal. La gente está impresionada por esta situación. Nosotros con los, los amigos eh, los amigos Lora Fuentes, que tienen su revista periodística ya muy interesante, de mucha cobertura, y los otros compañeros periodistas de esperamos estar informados a ver qué fue lo que pasó ahí y a ver si, si realmente eso se pueda recuperar, porque de todas formas ya hemos recibido importantes eh, llamadas de personas, ya que se entraron de la situación no solamente de comerciantes de Cincelejo, sino del sector de Mangangué y por acá otros sectores de San Pedro y de Betulia. Que tienen que viajar a Bogotá, Rubén Darío. Y, y entonces, entonces ahora, ahora tienen que ir a Tolú o, a, Toulouse, o a, a la ciudad, ciudad de Montería. Montería. Bueno, mire, mientras que el aeropuerto Golfo de Morroquillo de Tolú se abrieron dos nuevas rutas hacia Asia y desde de las ciudades de Medellín y Bogotá, en el aeropuerto también de Corozal se suspenderá la ruta hacia Bogotá y viceversa. Para los usuarios es injustificable que la terminal de Tolú amplíe también su oferta de viajes y Corozal la reduzca, afectando también su comodidad. La información la dio a conocer la empresa Bianca en un escueto comunicado en el que atribuye dicha suspensión a ajustes de red que la aerolínea también realiza. La interrupción será desde el próximo primero de agosto. La primera pregunta que hacen los clientes es ¿qué pasará con los tiquetes reservados y comprados? A lo que la empresa respondió que los clientes que ya contaban con reserva en dicha ruta para fechas posteriores a la fecha de suspensión serán protegidos con reacomodación el mismo día de su vuelo, también original desde la ciudad de Montería sin ningún cobro adicional y según disponibilidad también de los cupos. Bueno, mucha atención que el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las últimas horas precisamente se pronunció y hizo eh, serias observaciones a quien ocupará eh, eh, a partir del próximo 7 de agosto del Ministerio de la Salud, que es una, una joven mujer médica especialista en, en varios campos de la medicina de 39 años de edad que tiene mucha energía y que tiene claritico en su mente, en su, eh, en su cabeza, lo que realmente pasa con la salud en, en, en Colombia y de lo que toda la estructura, toda la situación. Pero ha hecho fuertes críticas, precisamente, el expresidente Álvaro de Vélez, en aras de defender lo que él creó con la ley 100, cuando fue, que, que hizo aprobar en el Congreso cuando él fue senador, y que ha sido una ley 100 trágica para todos los colombianos, y donde se derrocha precisamente con la plata. Y como él es el gestor de eso, y la CPS fue lo que le, lo ha hecho rico a él y a toda su familia, a sus amigos más cercanos, ahí es donde ellos se han llenado. Bueno, naturalmente que ahora la sale a defender. No, y van a venir muchas polémicas, no solamente en las calles, sino también allá, porque todo cambio va a traer precisamente en inconformidad. Y cuando le pisan los callos a los corruptos, pues ponen el grito en el cielo. Bueno, mire, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se sumó a las voces que se han pronunciado en defensa de las EPS y el actual sistema de salud. A propósito... De la polémica que se ha generado la llegada también de la, de la psiquiatra eh, Carolina Corcho al Ministerio de Salud del gobierno de Gustavo Petro, que iniciaría el próximo 7 de agosto. Uribe, que en el 1993 fue ponente y principal un impulsor de la Ley 100, la cual permitió el surgimiento de estas entidades, defendió el rol que tienen estas empresas privadas con la prestación de los servicios de salud, señalando también que las buenas EPS no son intermediarias. Son aseguradoras, la cual es una tarea ajena a los hospitales. Esto en respuesta a las recurrentes, la, también a recurrentes y afirmaciones que han hecho eh, sobre Corcho, eh, también sobre las EPS, señalando que estas van eh, menoscabando menos, menoscabo también de, de derecho a la salud. De hecho, la próxima ministra de Salud ha asegurado que Colombia es el único país que tiene en todo su sistema intermediarios EPS que no son aseguradores y que han insistido en que existen alternativas de modelos de salud mucho mejores. El presidente también aprovechó la puya para destacar el trabajo que ha hecho el presidente Iván Duque en cuanto al manejo de la crisis de las EPS, de las cuales varias han sido liquidadas durante su mandato por la también por lo inviable que se hace financieramente, la desviación de recursos, negación de autorizaciones de servicios, entre otras, la corrupción de la mermelada anterior quebró a muchos eh, también este gobierno ha eliminado a aquellas que incumplían sus deberes. Aseguró el mandatario que, de hecho, ha también condenado reiteradamente la politiquería que se vive dentro de estas entidades, pero también destacando que la buena EPS es una también necesidad para todos los colombianos. Pero nosotros hemos invitado a la doctora Carolina Corcho para un, un instantico. Le va, leer, le va a leer la cantilla al doctor Álvaro Uribe Vélez en respuesta a esas afirmaciones de lo que son las GPS, que es un negocio de los grandes banqueros del país, ¿oíste? de los grandes banqueros del país y que ellos no las GPS no prestan ningún servicio de salud. La plata va a llegar directamente a los centros asistenciales, a los hospitales, a las entidades, donde para que les paguen a los trabajadores, a las enfermeras. Y eso, es una, y eso nos alegra a nosotros mucho porque le tienen la oportunidad de pagarle a todos los camilleros, a los enfermeras, a los médicos, al a personal administrativo comentario que no se roban la plata, es que la plata la se la han robado y esos amigos de Uribe lo han hecho rico a él y a los hijos y a la familia. Eso lo sabe todo el mundo aquí en este país, por eso este señor que debe recogerse y prepararse para ir a los estados judiciales a responderle a la justicia colombiana por todas las denuncias que tiene en contra de, de todos los colombianos. De manera pues que esa roncha va a seguir. Aquí hay que, aquí tiene que haber un tiene que haber unos magistrados, unos jueces que le ponga ya punto final. Porque ya verdad que ya estamos mamados en esta ciudad, en este departamento, en la costa y en Colombia, de estas maricadas de Álvaro. Uribe. Me perdonan el vocablo que tengo que decirles, pero tengo que decirlo con tanta franqueza y con tanta situación y con tanta queremos la paz, queremos la tranquilidad. ¿Será que la gente nos podrá entender ese tipo de situaciones? Queremos mejores universidades, mejores puestos de salud, mejores hospitales, mejores universidades, mejores colegios, mejores vías, que los campesinos trabajando eh, sin, 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 eh, sin estar pensando que que van a llegar unos tipos armados y los van, a, los, van a, los van a atacar, que los van a despojar, que los van a asesinar, ¿verdad? Con la paz, o la tranquilidad, definitivamente. Y mucha atención que en las últimas horas en vías, precisamente, le, le puso restricciones a la vía que comunica San Marcos, la región de la sabanas y San Marco, San Jorge, con la región de la Mojana, por el mal estado que ya presentan las vías, que han sido muchas de ellas destruidas por la ola invernal. Bueno, mira, las fuertes corrientes de agua que se han desbordado de los ríos Cauca y San Jorge, así como de Caños en la región Mojana, al sur de Sucre, tienen debilitada la vía de acceso principal a esta zona. Ante ello, y por pedido también de las administraciones, en especial de la de los municipios de San Benito, el Instituto Nacional de Vías sin Vías decidió regular el tráfico de, ví de la vía en Guayepo-Achí, es decir, la que comprende de los municipios sucreños de San Marcos y Guaranda. La restricción en este caso, en este paso, y que está contenida en la resolución 2288 del 3 de julio, rige entre las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente y estará vigente hasta que se supere la emergencia. Quedan este, exentos también los que las medidas de vehículos de servicio de emergencias y los oficiales e instituciones también que deben atender estas. Con ello, Invía busca garantizar un tránsito seguro y que por este corredor... Sobre el que ya hay un plan de manejo de tránsito. En esa vía está restringida también, eh, además, el paso de vehículos de carga con un peso bruto vehicular superior a 14 toneladas. A las 7 de la mañana, 6 minutos, estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre. Eduardo Cifuente, presidente de la jurisdicción especial para la paz, que eh, precisamente habló sobre el paso a seguir. Eh, eh, de, de las recomendaciones después del reconocimiento que hicieron los miembros de las guerrillas de la FARC que firmaron la paz, de los, eh, después del de reconocimiento que hicieron de los secuestros y los crímenes que cometieron, dice que en tres meses va a haber sentencia contra las personas pues, que han aceptado estos crímenes y estos secuestros. Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, habló sobre el paso a seguir tras el reconocimiento del crimen de secuestro por parte de los combatientes de la FARC. En el marco del conflicto armado. De acuerdo con Cifuentes, este es un acto muy significativo para el país, debido a que pertenece a la justicia restaurativa. Quienes han cometido crímenes de lesa humanidad en el conflicto tienen la oportunidad ante las víctimas y ante la JED de reconocer integralmente su responsabilidad y su, también su, su culpabilidad de estos graves hechos punibles. Según pudo explicar también el presidente de la jurisdicción, si los excombatientes aceptan la culpabilidad, podrían recibir una sanción restaurativa, es decir, una sanción especial. De igual forma, señaló que una vez la sala de reconocimiento determine si este reconocimiento es completo e integral, en tres meses tendrá que editar resolución, determina cuáles son los hechos punibles, el grado de aceptación de los mismos y las sanciones que debe imponerse a quienes se han, eh, se han considerado también crímenes de guerra y autores de delitos de lesa humanidad. Por otra forma, si fue te recalcó durante la entrevista que NAGET ha logrado también avances importantes a lo largo de los últimos años, desde que se firmó el acuerdo de paz y desde ahora quienes han aceptado estos cargos pueden comenzar a ejecutar trabajos y actividades de contenido reparador que hace parte de las sanciones restaurativas. Bueno, muy bien, esperamos que eh, eso eh, haya sanciones para estas personas comprometidas en estos hechos. Ahora son las siete de la mañana y nueve minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La marcha está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincero departamento de Sucre. Y mucha atención, que ya cansados de mal estado de la vía, los habitantes del Cerrito de la Palma y el sector de Laguna Flor en ese sector ya comenzaron a, a mostrarse muy molestos. En el día de ayer desarrollaron un plantón en las horas de la mañana, bloquearon la vía exigiendo el, el arreglo de la vía por el mal estado que se encuentra que provoca accidentes y que ya van muchos muertos y nadie le pone atención a ese tipo de situaciones además que desde el momento mismo en que se hizo esa obra que comunica eh, en la, en la Sierra Flor el cerrito, el cerrito de la Palma con Laguna Flor y que va a estar Palmito esa vía la hicieron técnicamente mal hecha ahí se robaron una plata y no ha pasado absolutamente nada porque los organismos de control y esa situación allá tiene la complicidad de unos concejales de Sincereo entre esos, los que se robaron el FOMBAN, amigos de allá del Cerrito de la Palma y Laguna Flor. Eh, los, los concejales que, se, que manejaron el fomba que se robaron una plata que dejaron mal parado a esa entidad, tienen unos líderes que son de allá, ustedes saben perfectamente bien. Y allá también fue con manos llenas una actual concejal del municipio de Cisneros con, el, con, el, con el, el, el discurso barato de que era la berraquera, que era la mano derecha, la que manejaba, la que mandaba al alcalde de Cincereo, y se adueñaron de esa situación y ustedes todos salieron a votar, y, y, y siempre salían en la foto con la concejal y con el otro concejal corrupto, y ahí están las consecuencias, y eso no es nada de lo, de lo que viene. De manera que a esas cosas hay que ponerle ya punto final, y que cambiar de actitud, en las próximas elecciones. Y ustedes tienen que hacer contacto con nosotros porque ya estamos haciendo un trabajo social para elegir unos nuevos concejales, para reemplazar todos esos concejales que le han hecho tanto daño a Cincelejo y también elegir un alcalde bueno, decente. Preparado políticamente, honestamente, para que le sirva a Sincero y poder recuperar la ciudad. Eso queremos. Un buen gobernador que no sea un charlatán como el que tenemos. Estas cosas hay que decirlas así de esta manera. Quisiera uno no tener que referirse en estos términos, pero es un clásico charlatán embustero. ¿me entiendes? y que le usa, es codicioso, le gusta la codicia, mostrarse él y la familia y ese tipo de situaciones, cómo es posible que mientras se está sufriendo en la Mujana y en el San Jorge eh, pierde el tiempo de ir a, eh, a, a jugar o a ver peleas de gallo a Montería, ¿Ve? eso no eso no se le ocurre a ningún mandatario y después viene con la hipocresía de meterse en una canoa con una con el agua hasta la rodilla y le mentira a la gente y atrae así funcionarios es. corruptos y embusteros también, a igual que él, de allá de la ciudad de Bogotá, y Chale. Mentira a la gente que, que las horas no han podido comenzar en la reunión de la Mojana porque falta un papelito, mira, un papelito así de chiquitico del departamento de Córdoba, que, que ha sido negligente el departamento, como te parece. Bueno, mire, moradores del corregimiento del Cerrito de la Palma, jurisdicción de Sincelejo, iniciaron una protesta por el mal estado de la villa que los comunica con el casco urbano también de la capital sucreña y otras poblaciones circunvecinas eh, también los protestantes aducen que el deterioro de la carretera impide a los estudiantes movilizarse hasta los subcolegios. Asimismo, los campesinos resultan afectados a la hora de querer también llevar sus productos agrícolas al mercado. Reinalda Fuentes Pérez, una de las habitantes afectadas, asegura que desde hace varios meses están pidiendo a la calle y el el arreglo del tramo Cerrito de la Palma, eh, la Arena, pero no han obtenido ninguna respuesta positiva. Por otra razón, desde la madrugada de este miércoles, los protestantes mantienen cerrada la vía que conduce al municipio de Palmito y esperan así llamar la atención de la alcaldía de Cincelejo y presionar también una pronta solución eh, también a la dificultad de esta movilidad. Iván Campuzano, otro de los protestantes, dijo que se vieron en la obligación de atravesar palos y piedras para cerrar la vía, para hacer que el gobierno local eh, se apersone también de esta situación y le solucione esta problemática. Bueno, mucha atención que ahora son precisamente las 7 de la mañana, 13 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Sincereja, departamento de Sucre. En comunicación con los medios de comunicación, Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, que precisamente instó precisamente a que tienen que aparecer los recursos y dijo que es una, es, es una fatalidad para Colombia... De que se hayan robado los recursos, más de 750 mil millones de pesos destinados precisamente a, a unos programas eh, de, para complementar el proceso de paz. En comunicación con los medios, el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la jurisdicción especial para la Paz, Head, se pronunció sobre el escándalo de los recursos de la paz, donde presuntamente se desviaron 500 mil millones de pesos. También hay que eh, hablar. Eh, de los magistrados eh, también que se perdieron 500 millones de pesos, entonces también se tiene que resaltar que indirectamente este entramado afecta los recursos también que se invierten para la GED, pues según explicó los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador reparador también se nutren de los proyectos de estos recursos. A su vez mencionó que para las personas que sean sancionado con la jurisdicción también puedan trabajar en muchos de estos proyectos y es necesario que los recursos se inviertan debidamente y reine la transparencia frente a las necesidades del pueblo colombiano y todas las víctimas del conflicto. Por último, el presidente de la gente también hizo un llamado a las autoridades competentes para que logren identificar a los responsables de estos actos y demostró su inconformismo con, eh, también por este escándalo. Es absolutamente indignante que por esto también eh, exigimos que muy prontamente terminen estas investigaciones, que den con los responsables y recuperen los más de 500 millones de pesos de estos fondos perdidos que son para invertirlos en la paz. Las 7 de la mañana, 14 minutos, nosotros vamos a ir rápidamente también a Hombre comercial y ya vamos a regresar con el desarrollo de nuestra importante información y el reporte de más sintonía. Y algunas otras noticias más que tenemos aquí, después vendrá Rolandario con su información deportiva y al final de la emisión pero con nuestra parejita musical. Iglesias del Norte, CIA, eh, eh, también eh, con eh, concesión de alumbrado público y red semafórica en el municipio de Sincelejo Informa. A la comunidad que acatando las decisiones y recomendaciones municipales habilitó los siguientes canales electrónicos para la recepción de reportes, quejas y reclamos. Página web de www.alumbradopúblicocincelego.com o al correo electrónico alumbradopúblico.com.com.

Ponte al día con tu factura. Y tienes más de 12 facturas en mora, te invitamos a normalizar tu deuda. Aprovechar los descuentos que Veolia Sabana tiene para ti: descuentos del 100% de los intereses moratorios por pagos de contado. Descuentos hasta el 50% por pago total de contado en los conceptos de acueducto y alcantarillado de acuerdo al estrato. Descuento por suscribir convenios de pago a corto plazo máximo 12 meses. Descuento del 20% por pago de contado en las instalaciones de medidores o acometidas ejecutadas en la vigencia 2022. Cércate a las oficinas de atención al cliente de tu ciudad o asiste a los Veolia en tu barrio. Aplican condiciones y restricciones. Doctor William José Núñez Oviedo, fisioterapeuta, diplomado en ortopedia, rehabilitación deportiva, quinesiólogo, acondicionamiento físico, Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, atiende en la calle 25C número 8D 41. Los pioneros de solares es 301-483-10-29. William José Núñez Oviedo. Este es nuestro bloque informativo local. Ahora son las 7 de la mañana, 17 minutos. Estamos informando para más de un millón de oyentes. La manta está atendida en los cuatro puntos cardinales de la ciudad de Cincelejo, el departamento de Sucre. Después de una polémica general, con base en unos decretos que ha estado firmando el presidente Iván Duque, dándole algunas, algunas ventajas, algunas prebendas. A quienes van a ser ya eh, funcionarios del Estado colombiano sobre, en materia de seguridad permanente, la, la Unidad Nacional de Protección ha hecho una aclaración a través de este comunicado que llega aquí a nuestra mesa de trabajo. Bueno, mire, la Unidad Nacional de Protección, UNP, se refirió a la polémica por cuenta de los decretos que de modifican también los esquemas de seguridad para los el servidores públicos que hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad. A través de un comunicado, la UNP aseguró que no existen medidas de protección vitalicias eh, también para funcionarios públicos y que cualquier persona que necesite un esquema debe pasar por un análisis de riesgo. También, eh, ser objeto de protección no implica ser beneficiario de medidas, también, ya que éstas dependen de la evaluación del Comité de Evaluación de Riesgo y también recomendación de medidas. Instancia que determina si existe o no un riesgo y que en qué grado también para que se pueda proceder a determinar las medidas de protección que deben aplicarse, en caso tal de que dicho riesgo sea demostrado. También dicho lo anterior, según la autoridad hace parte del Consejo de Seguridad, también no aplica ni medidas automáticas ni permanentes, implica la posibilidad de someterse al proceso de evaluación como las otras 37 poblaciones de objetos de protección de la UNP. La entidad también aseguró que en caso tal de asignarse un esquema de ries por riesgo, dichas medidas serán revalidadas también de manera periódica, tal como lo establece la norma. ¿Cuál te gusta más de ahí, Rubén? dar un momentico para el... ¿Cuál te gusta? Está muy hermosa. ¿Ah? La camuflada. La camuflada, ¿qué tal? <laughs> bueno, muy bien, entonces esperemos de que eso, o sea, eso una locura. Y sigue, y, y está para irse, sí, y sigue eh, haciendo, el, 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 el presidente se pone en esa en esas cosas, Además de su mala administración, que fue muy trágica para todos los colombianos, eh, eh, él hace reír de la, de la comunidad nacional e internacional, Rubén Darío. Hombre, eh, se, ha puesto, se ha puesto lo mismo que Maduro, ¿me entiendes? Así, ¿me entiendes? Así, así. Nada le da pena, nada le da vergüenza y es verdad que cree que todo el mundo le cree su situación. No se vaya porque Carolina Corcho le va a responder al presidente Álvaro Uribe Vélez. Para, no solamente para responderle al presidente acerca de las observaciones y las críticas que ha hecho, sino para que ustedes como, como buenos ciudadanos eh, colombianos que son, aquí en Cincelejo, en Sucre, no estén a la deriva que alguien le eche el cuento, sino que ustedes aprendan a conocer lo que está pasando, de lo que se dice, de lo que se hace, se deja de hacer y lo que se va a hacer. Aquí los colombianos, aquí no pueden estar con la cabeza pensando solamente en el celular viendo muñecos y cosas de esas, ¿me entiendes? Los muchachos no pueden estar solamente viendo mujeres en cuera. Tienen que estudiar, tienen que estudiar capacidad y estar pendientes. Yo siempre se los he dicho, estar pendientes de lo que se hace. Rubén Darío, vamos ya para esa, con esa noticia. Eh, se han hecho muchos comentarios. Eh, ya se va prácticamente cuajando de cómo quedará todo el equipo. De, de colaboradores del próximo presidente de los colombianos Gustavo Petro en los diferentes ministerios hay algunos que ya han sido reconfirmados y otros que ya están sonando pero que ya se están prácticamente concretando sus nombramientos bueno mire luego de que se conocieran las designaciones de para los para los ministerios de Hacienda Relaciones Exteriores Salud Agricultura Ambiente y Cultura eh, también eh, fuentes del equipo del presidente electo Gustavo Petro confirmaron en Red de las noticias los nombres de los que serían sus ministros y que se anunciarían los próximos días. Ariza, días atrás, fue confirmada como ministra de Cultura. Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Luis Fernando Velasco, el senador liberal. Secretario privado, Armando Benedetti, jefe de campaña. Ministro del Interior, Alfonso Prada, es congresista y jefe de debate también de la campaña de Gustavo Petro. Ministro de Defensa, Mónica Cifuentes, es procuradora delegada. Es asesora jurídica del proceso de paz. Ministro de Justicia, Marta Lucía Zamora, es fiscal y es magistrada. O Luis Guillermo Pérez, magistrado también del Consejo Nacional Electoral. ¿Tú recuerdas eh, que las muchachas cometieron una injusticia con esa, la, que es una de las más preparadas y honesta que ha mandaron tenido la... para dónde, fue? Eh, No, no la, para la cárcel, porque la denunciaron eh, 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 también estaba creándole unas dificultades precisamente y tuvo dificultades por las falsas denuncias y las imputaciones que le hizo el fiscal el fiscal Luis Humberto Martínez sí señor bueno mire ministro de educación Alejandro Gaviria es ministro de salud es rector de la de los de la, de la universidad de los Andes es candidato también presidencial ministro de minas Guillermo Murillo es ministro de ambiente es candidato presidencial también o Ricardo Roa, gerente de la campaña presidencial. Alguno de los dos también podría llegar a, a este cargo. Ministro de Trabajo, Francisco Maltes, quien es líder sindical y presidente de la CUT. Claro. También le dan el ministro del Ministerio del Trabajo. Claro, claro. Ministro de Vivienda, Catalina Velasco, es secretaria de Hábitat de, de la Alcaldía de Petro. Ese es un ministerio al cual nosotros tenemos que monitorear y ponerle mucha atención, porque son muchas las necesidades en materia de vivienda poner a recuperar el Fondo de Vivienda Municipal de Cincelejo, todas las entidades que con, con esto, para quitarle el monopolio que venían haciendo a través de Confuazucra, que no se saben ni que se hacían los subsidios que llegaban a través de esta entidad, y que nuevamente el, el ente, eh, hablando de Cincelejo y el departamento, puedan recuperar la forma, la manera, el mecanismo de adelantar verdaderos programas de vivienda para hacerlo como cuando nosotros estuvimos en el Consejo y que estuvo Jairo Merlano y que estuvo Alberto Gómez Rebollo en la alcaldía y que se adelantaron programas que hoy son, eh, son que programas que se pueden demostrar que le resolvieron el problema a cientos y a cientos de familias como allá en la Pollita en Villa Carmen, allá precisamente en Villa Juana uno Villa Juana dos Villa Juana ¿me entiendes? Este programa de flomar aquí, el principado de flomar, también era parte de eso desde la administración del doctor Edi Julio Morri, ¿tabuera? ¿recuerda? De manera, pues muchos programas de vivienda de interés social y que los subsidios realmente se hagan diligencia, Rubén Darío. Eso vamos a monitorearlo. Bueno, ministro de las TIT, Saúl Catán, economista y empresario. Ministro de Ciencia, Mauricio Liscano, congresista y coordinador del Comité de Empalme. O Iván Darío Agudelo, senador liberal. Ministro del Deporte, María Isabel Urrutia, campeona y medallista olímpica. Mire que en cada una de las dependencias que estamos que estamos hablando de, de los ministerios están colocando personas que son eh, tienen que ver con algún tipo de, de, de... Con el ramo con el, sí, actividad por de... ejemplo mire, el ministerio del deporte a Isabel Urrutia, quien claro, es campeón claro, claro. y medallista también no es ningún abogado no es ningún, son claro, personas claro, que saben claro, del deporte que, que están dentro del ramo dentro de su actividad y eso mismo y eso mismo es lo que requerimos también para lo que es, son los interes municipales interdepartamentales, departamentales porque siempre llegan personas que no son experimentadas en esto y no saben sé ni para qué van, sino que van a ocupar puestos en estos diferentes también eh, puestos en, la, en los índices municipales y también departamentales. Bueno, mira, el tema de la presidencia de la Cámara de Representantes todavía no está definido. Los liberales, que tienen mayor representación con 33 curules en la corporación y que harán parte de la, de la coalición de gobierno, están exigiendo el primer año de cargo de la presidencia. Entre los nombres que están dando eh, la pelea y haciendo el lobby eh, por esa posición está Carlos Ardila, Julián Peinado, Andrés Calle y Jesmy Barraza sin embargo Katherine Miranda no se resigna y tiene el apoyo de los partidos alternativos y reclama que también que tuvieron, eh, estuvieron acompañando la campaña de Gustavo Petro y no se subieron al bus en el último momento es lo que también se conoce sobre este tema RDB y las noticias presenta la sesión deportiva con Rubén Darío Borja Jr. Cuando son las siete de la mañana, 26 minutos, arrancamos también hablando del Tour de Francia, donde los colombianos también escalaron posiciones importantes después de un tramo muy fuerte, como el del día de ayer, donde hubo varios caídos. Claro, por los que te comenté a ti que entre los son una especie de unos pequeños ladrillos. Sí, sí. ladrillo que entre la pega de uno y la otra... Siempre, hay, eh, siempre se vea. Por ejemplo, la Plaza Roja, la Plaza Roja en Moscú, eh, la Unión Soviética, lo, la antigua Unión Soviética, la Plaza Roja, toda está tachonada eh, con puros de Así es, pero mire que, que es que no es tanto que pasen por los adoquines sino a la velocidad que pasan. No es correcto, pero es esto es un tema muy, muy picante. Bueno, mire, eh, para esta quinta etapa que se corrió, los colombianos siguieron de pronto eh, un manejo estable eh, de, todo el de, to de toda esta carrera. Han escalado puestos importantes también. Porque en estos momentos, eh, por ejemplo, Daniel Felipe Martínez, que estaba en la casilla 22, está a un minuto y nueve segundos del líder y está en la casilla 17. Está Mire, mire si, ese, si ese tipo de, de etapas. Como la ayer, se van a seguir dando dentro del Tour de Francia, entonces van a tener que okay, van a tener que los ciclistas colombianos que buscar a María Pajón, esta, para que le <laughs> preste la bicicleta de, <laughs> del BMX. Bueno, mire, eh, en la casilla 19, se acuerda que también hablábamos de que Nairo Quintana estaba en la casilla 27, escaló 8 posiciones y está en la casilla 19 a un minuto y 14 segundos. Para el colombiano, hay que hablar francamente, un minuto y 14 segundos no son absolutamente nada. Porque en cualquier remate de, 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 de premios de montaña puede ganarse este, este importante premio, eh, lo que tiene que ver con Nairo Quintana y Daniel Felipe Martínez. Ya Yarrigo Urán, eh, también sobre esta situación, está en la casilla 76, está en la 40, a 2 minutos 18 segundos. Y quien sí nos tiene de sorprendido es Prima Roglic, está a 2 minutos y 36 segundos en la casilla 44, después de haberse caído en el día de ayer. Se eh, molestó bastante el tema del brazo. El hombro. El hombro, más exactamente, sí señor. Y estaba pegado al principio, y después imagínense, llegó a una la casilla 61. Esto también desbordó, que no pudiera tampoco hacer gran cosa el, el, el corredor. Pero quien sí llegó también eh, inmediatamente con tiempo fue Tal de eh, quien es una de las personas que se habla de que podría ser... Eh, uno de los favoritos para este Tour de Francia en esta nueva etapa 2020. Nos están preguntando aquí que, que realmente qué fue lo que le pasó a este ciclista eh, en el brazo, en el hombre. Ese. Se le se encajó el hombre, el hombro, y, dislocó, él mismo, ¿sí? y él mismo se lo encajó. ¿Me entiendes? Es decir, Imagínese. que se, se le salió del lugar donde debe estar, se ganó el profesor William Núñez. Él <laughs> está compitiendo también. Debería demandarlo para el señor William para que también <laughs> a, a, le ayude. Bueno, mire. Eh, vamos a correr en el día de hoy Bueno, vamos a correr, nos van a correr, ah, no, ya, van ya, a correr. ya están rodando Sí señor, 220 kilómetros eh, Con tres premios también de De de, tercera pequeña, y cuarta de, categoría. Pequeña, de pequeña montaña Sí señor, de tercera y cuarta categoría eh, Vamos a hablar de que Esto es una prueba de fuego para los ciclistas colombianos En esta sexta etapa del Tour Ya que Daniel Felipe Martín Aero Quintana y Recobertura Ya saben que les espera otra jornada Llena de sorpresas y es que tendrán que estar muy atentos a cualquier contratiempo. Porque aquí se habla de que en cualquier momento se puede despegar el, eh, alguno de los corredores. Y también hay que también tener en cuenta de que Nairo eh, Daniel Felipe y Rigo llega a la, la etapa más larga del Tour de Francia, que son 220 kilómetros. Entre Viche y Longwin, el tramo final presenta varias cotas al estilo clásica. Y un penúltimo puerto que es el que alguno de los favoritos por la general puede comenzar a mostrar. El final, en cuesto, es perfecto para picar segundos y comenzar a minar la moral de los rivales. Los corredores saldrán desde Vinche para hacer también una jornada larguísima. Y llegarían a Lowy eh, y tras haber completado un recorrido de 220 kilómetros, tendrán que superar dos puertos de tres categorías. Uno de ellos eh, a escasos, 5 kilómetros de la meta, con pendiente del 12%. O sea, no es muy... No es, tan, no, no es tan fuerte. Y otro puerto. No, no es tan prolongado. Sí, señor. De cuarta categoría a falta de 15 kilómetros para terminar la carrera. Los corredores tienen que. un buen trazado por delante. Nada más y nada menos que 220 kilómetros entre estas dos poblaciones para el día de hoy. Bueno, miren, vamos a hablar rápidamente de lo que fueron los partidos de Copa Libertadores de América en el día de ayer, donde los equipos brasileños golearon y gustaron también eh, uno de esos. Fue Flamengo quien superó 7 goles por 1 a su rival también Deportes Tolima, ya en otro partido Deportes Tolima eliminado y en el global 8 por 1. Imagínense. Pero otro de los goleadores también fue el equipo de Palmeiras, quien goleó también a Cerro Porteño, 8 por 0 en el global, 5 a 0 en el marcador del día de ayer. Talleres de Córdoba también se clasificó a la próxima instancia de esta Copa Libertadores. Superando dos goles por cero en el global, tres goles por uno también al equipo de Colón de Santa Fe de Argentina. El colombiano Rafa Pérez, titular con su equipo Talleres de Córdoba. El es junior también de Barranquilla, eh, se metió en la pelea. Bueno, mire, River Plate también eliminado de la Copa Libertadores de América. Después de haber empatado cero por cero con Vélez Arfiel, un, B, un River Plate que siempre estuvo encima de este equipo. Eh, lastimosamente no pudo encontrar eh, la, el, el marcador, no pudo abrir el marcador en ningún momento y no pudo clasificarse a la próxima instancia de la Copa Libertadores. Lo que quiere decir que el equipo de Marcelo Gallardo, después de muchos años, queda eliminado en el octavos de final también de la Copa Libertadores de América. Ya en Copa Suramericana, Seara de Brasil superó 3 por 0 al Stronger de Bolivia. Melgar de Perú le ganó 2 goles por 1 al equipo Deportivo Cali, también de Colombia. No tenemos representación en ninguno de los dos campeonatos y Santos de Brasil, oiga muy bien, de local. De local quedó eliminado a mano de Deportivo Táchira, equipo venezolano, oyo Para que vea que no es que los equipos brasileños eh, solamente con el nombre pesan, tienen que jugar los partidos, pero sabemos de la gran capacidad que tienen estos dos, estos equipos claro, importantes. Claro, claro, claro. Bueno, para hoy arranca la fecha de fútbol profesional colombiano con unos partidos extraordinarios. Unión Magdalena se enfrenta a Once Caldas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a ver en actuación el sincelejano Guillermo Celis la posibilidad de tener también a Leonardo Pico, dos Junior también de Barranquilla, podrían ser titulares en el día de hoy. También Pereira recibe Alianza Petrolera y Patriota recibe el Junior de Barranquilla. Ya por Copa Libertadores, Estudiante y Grima de la Plata recibe a Fortaleza de Brasil con un marcador eh, en el global uno por uno. Aquí cualquiera de los dos podría clasificarse. Bueno, también la Nuta Argentina re, recibe Independiente del Valle de Ecuador. Atlético Gol de Brasil recibe a Olimpia de Brasil y Sao Paulo recibe a Universidad Católica de Chile. Estos son los partidos para el día de hoy. Esto es lo que les puedo informar en materia deportiva. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias Rubén por su importante información deportiva. Bueno, nosotros, ya antes, antes de ir al final, lo prometido. Primero, para dejarle claro a la gente aquí en Cincelejo y Sucre, en la costa y en Colombia, que no es carreta ni carretilla, pero va. Pero, eh, pero va rodando, va rodando. Ya Rubén se retira porque tiene que ir a, a bolear, a, rebu a rebuscarse, a trabajar, que es un hombre emprendedor. Aquí hemos tenido que reinventarnos ante esta crisis. Aquí los técnicos que no trabajan, dice, todo lo que hacemos en política, trabajamos y hacemos la política. Y votamos el consejo, trabajamos y vamos al consejo. Cuando está, todas las tías han sido así. Pero ahora hay unos que no, que son, tiran de políticos, son concejales diputados y están aplastados viendo a ver cómo se cogen los recursos públicos, y ese es el problema que tenemos en Cincelejo. Entonces le decía que no es carreta ni carretilla, porque mucha gente dice, hombre, que, que como Rubén Darío y el Junior están en actividades políticas y estas cosas están inventándole a la gente. No señor, vea lo que estamos diciendo. En la, allá en la villa de San Benito Abad, por mucho que el alcalde quiera demostrar una cosa distinta en su zona corregimental y en el casco urbano, la gente está aguantando hambre y necesidad, necesitan drogas, necesitan alimentos, necesitan elementos para protegerse, están durmiendo en la calle, en la intemperie, allá en Santiago Apóstol, allá precisamente en Punta de Blanco, en la propia, en el sector urbano, en Caimito, en la Unión, en San Marcos, en la Guaripa, allá en, en, en esa importante zona corregimental de San Marcos, la región de la Mojada, ni se diga. Por eso traemos aquí. Y el gobernador del departamento de Sucre es unas hermosas mujeres, porque son hermosas las mujeres. Bien presentada, les pone una cachuchita les ponen un chaleco ahí y se van en una canoa a llevar una cajetica. Que de vaina la gente no se come la cajeta. Eso no lleva mayor cosa, eso lo come la gente en un día. La gente está aguantando física, hambre. La gente necesita de una brigada de salud. Está haciendo estrago el dengue. Hoy día se viene el dengue y el COVID-19 está vivito y coleando. Haciendo estrago también va en aumento en Cincelejo, en Sucre. Hay que tomar medidas, hay que eh, hacerse sentir. Por eso es que cuando la gente no habla de carreta ni viene con discursos vacíos, metiendo y prometiendo y echando mentiras, engañando a la gente. De manera que así está la gente. Y, y, y la alcaldesa de Sucre Sucre, que duró un tiempo, uno, unos días eh, perdida, mientras trabajadores de su administración exigían que le pagaran los sueldos porque tenían varios meses que no le pagaban. Eh, se, apareció apareció metido en una lancha de la noche a la mañana con una eh, cajetica llevando lo que estamos diciendo una pequeña alimentación pero allá en Sucre Sucre hay un corregimiento que se llama corregimiento de Montería en, en Montería vamos a ver mire dónde tiene la gente las aguas qué nos dicen los habitantes eh, Gonzalito que nos, mandan a, que nos mandan ahí la información. Ahí precisamente les voy a mostrar, no es carreta ni carretilla, son los testimonios de la gente, señora alcaldesa, y lo mismo este mensaje para la gente de Mahahual y de Guaranda, y de toda esta región, y de la gente de San Marcos, señora alcaldesa de San Marcos, eh, 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 mostrémoslo Listería, aquí lo que nos Listeria mandan Listeria, a través de, de, de nuestras redes. sociales eh, Es para pedirle ayuda al gobierno municipal departamental aún nacional, porque estamos sufriendo mucho con muchas necesidades, medicina, medicamentos y comida para los niños, para los adultos mayores, para todas las personas que habitamos aquí en esta comunidad. Y necesitamos la presencia del gobierno aquí lo más pronto posible para que, la comunidad reciba alguna ayuda, que no estamos recibiendo ayuda de parte de nadie. Entonces, queremos que el municipio de Sucre Sucre se haga presente a, a ver qué solución nos da para esta situación. Entonces, les deseamos que vengan muy pronto a solucionar esta situación. Gracias. Así como está mi compañero aquí, Anaya hablando de lo que estamos viviendo aquí en el corregimiento de Montería Sucre por la avenida de la Hora invernal que estamos pasando en pésimas condiciones por el estado en que estamos que el agua ya los tambos no los podemos alzar ya no no, no sabemos qué hacer el gobierno no ha tomado presencia no ha tomado medidas aquí en la zona no se ha visto nada lo tiene olvidado y así que le pedimos al señor gobernador al presidente porque la alcaldesa no se acuerda sino cuando viene a hacer campaña y nada, no la hemos visto por aquí por ningún lado. Muchas gracias. Queremos, estamos en el corregimiento de Montería, Sucre y estamos aquí como nos están viendo en el agua porque ya no hay tierra, ya los campos no se pueden alzar porque ya están en la base de la casa y andamos en el doblado. Entonces no tenemos ayuda ni de la alcaldesa ni queremos que el señor gobernador y el presidente tomen carta en el asunto porque ya con cabeza ni con el casco queremos. Ahora que ellos están cre en la creciente, sí hablan todos los días y salen en los noticieros y nosotros que estamos desde el mes de mayo y hasta la presente, nada de nada, ninguna de las ayudas. Sí, señor. <laughs> María Bueno, fíjense ustedes ahí, eso es el testimonio, no es carreta, no es carretilla, pero va rodando. Señor gobernador, hombre, ya usted tiene solo las espaldas de ese, ya hace tanta mentira la gente, trae de tantos funcionarios de Bogotá, en Bustero, por ahí trajo una señora que le dijo que venían ayudas de camino, que ya estaba todo el papeleo listo, oígase bien, el papeleo para después del papeleo, Llevarlo allá a donde se toman las decisiones y se, y se, y se asignan los cupos para a través con recursos eh, de, de vigencia futura, porque ni siquiera es que tienen la plata, sino de vigencia futura, comprometiendo lo que no tienen, comprometiendo la posibilidad de los próximos gobernadores y de los próximos alcaldes. Eso es lo que están haciendo con, eh, con vigencias futuras. Eso es lo que están haciendo. Entonces cogen todo ese poco de papeles chimbos, falsos, van a echarle mentira a la gente y ahí están las consecuencias. La plata real, la plata real, que debía invertirse, no se vio por ninguna parte, se la tragó caregato. Se la tragaron todo esto allá en Ayapel y en todo ese tipo de situaciones se robaron la plata a conclusión. ¿Qué dicen ellos funcionarios corruptos? Que la plata se la llevó la corriente. ¿Me entiendes? Pero van a tener que responder con seriedad y con creces en su momento ante la justicia a pesar de que aquí la procuraduría la fiscalía y todas las entidades que tienen el, el, el legítimo derecho de investigar de controlar los organismos de control no operan la oficina la oficina de, de la contraloría departamental de sucre es un saludo a la bandera unido de personas corruptas no de ahora de hace mucho rato ahí están disfrutando los corruptos de todo lo que hicieron en el pasado. Y aunque mucha gente dice que no podemos tener retrovisor, les, voy a les se lo tengo que decir con tanta franqueza. La gente nunca va a olvidar, óigase bien, el daño que ustedes le han hecho a Cincelejo y le han hecho al Departamento de Sucre. Eh, recuérdense que se los estoy diciendo hoy, y en violencia. La gente los va a poner a que respondan y los van a castigar de manera ejemplar, para que sean serios, para que sean responsables, para que dejen de ser mediocres, estudien, se capaciten y aprendan por lo menos a ser personas honestas, serias y personas respetuosas de sus semejantes. Esa, 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 es, la, esa es la situación. De manera que por eso hemos traído nosotros estos videos, estos testimonios. Y esa cosa que ustedes acaban de ver, de corregimiento de montería en jurisdicción del municipio de Sucre, Sucre, en la región de La Mojana, está pasando igualmente en Galera, allá en Punta de Blanco. Está pasando allá eh, en, en, en Punta de Blanco. Está pasando también allá en, eh, en, 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 en Puerto Franco. Está, está pasando ese tipo de situaciones. En la villa de San Benito y en toda su zona corregimental, en la Guaripa, allá en Caimito, en la Unión. Hombre, la gente en San Marcos no se diga. Allá el amigo, el amigo pasa con la trompeta mojada, el amigo José Donaldo Piña Támara, el otro con el saxofón. El agua se les mete a los estudios donde están grabando. Hombre, situación, Y acá el saludo cordial para Don Wilfido Bárcenas. El gran periodista independiente de Martillando, que también está preocupado por lo que está pasando en la Mojana, por lo que está pasando en el San Jorge y lo que está pasando allá en su tierra, San Marcos. De manera que esa es una situación, y por eso hemos traído esta situación. Y aquí, antes de la parejita musical, les voy a pedir el favor, porque también se los prometí a ustedes. La, la respuesta que mediante una entrevista y la claridad que tiene, la doctora Carolina Corcho, que va a ser la nueva ministra de la salud y que le va a poner tate quieto al robo con de los recursos públicos y a la venta de los hospitales, a la privatización de las cosas. Hoy en CINSE, entre otras cosas, ahora a las ocho de la mañana ya va a haber un plantón y un movimiento, porque el, el flamante alcalde que tiene Since que es uña y cutre del gobernador del departamento de Sucre y que le, le funciona, van por la, van por la misma troya eh, eh, también manejando las, los asuntos que tienen con, con la salud este alcalde de Sincer que está involucrado también en, en, en el asunto que tiene que tiene en lío a varios contratistas que tienen en lío a algunos alcaldes de allá de, de, de Betulia y que ahora tienen en lío también a, al señor alcalde de, de Galera que tiene detención domiciliaria por aquellos de los cupos de, de, de los cupos indicativos que realmente involucran también alcaldes, gobernadores y a varios representantes y senadores de la república dentro de un entramado a nivel nacional eh, con, la, eh, con esos cupos y donde prácticamente para, vía, para para construir vías terciarias prácticamente la plata está perdida y vienen nuevas capturas sobre ese particular este alcalde que también ha hecho algunos, algún tipo de situaciones que ha despilfarrado que se da el lujo mamando ron Bebiendo, haciendo eventos corralejas y toda clase ferias de gallo y todo lo demás se ha mamado el presupuesto del municipio de Cincé... Este alcalde ahora pretende que el consejo de ya de, de Cincé... le dé facultades extraordinarias para vender o para más bien para liquidar, liquidar la, eh, el actual la actual ese hospital local de Cincé y hacer una nueva. Con esa nueva de pronto para entregársele a una entidad privada, como está pretendiendo el gobernador, con el hospital universitario, el de Corozal y el de San Marcos que están intervenidos. Pero lo que se le olvida al alcalde es que dicen, 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 yo no lo digo, lo dice la gente, que dice él, que es abogado, el próximo 20 de julio se posiciona el nuevo representante en dos senadores de la República. Y le quiero comentar que el próximo, el próximo 7 de agosto se exposiciona el nuevo presidente de los colombianos que se llama Gustavo Petro. Y que vamos a tener una nueva ministra de la salud que se llama Carolina Corcho, que ya la van a escuchar. Quiero, quiero que la escuchen. La grave, grave lo que van a decir para que se les quede, para que después no digan que Borja está inventando, que Borja dijo, que por mi madrecita y Dios, que aquí la puse y ahora no la encuentro, que aquí yo aquí, aquí, aquí ya estaba. Que, que esta situación les voy a poner para que escuchen eh, estas declaraciones que ha hecho la nueva ministra de la Salud Carolina Coy, una mujer joven antioqueña de 39 años, pero como dicen los antioqueños una mujer de raca mandaca de armas tomar, de enfrentársele a un señor que también este, que no se cansa de su charlatanería y que cree que todavía ya está con el viejo país, que ya se le que ya se le terminó su tiempo. Que el señor Álvaro Uribe que todavía sigue recomendando y metiendo miedo y echando mentiras. Claro que él se está oponiendo a ese tipo de situaciones de la intervención y los cambios en el sector salud, porque fue que inventó la fue que inventó la ley 100. Se inventó las EPS. ¿Me entiendes? Y ella van a tener. ¿Qué son las EPS? ya se lo va a explicar la doctora Carolina Corcho en esta situación. Entonces, yo quería traerle eso aquí para hacerle una advertencia tanto al gobernador. A la señora que está encargada del hospital, que ha sido una señora indecente y respetuosa con nosotros los y Irrespetuosa con la gente de Sucre y solamente con sus trabajadores del hospital. Y no va a haber aquí, después no vengan a decir que, que aquí que no se lo advirtieron, se lo estoy advirtiendo. No sabe para dónde va a ir, pero en su momento van a tener que responder ante autoridad competente y autoridad. De todas maneras, aunque Gustavo Petro ande buscando la paz, la tranquilidad, la concordia y esté llamando a todo el mundo, no crean que aquí hay que, que borrón y cuenta nueva. Aquí, los que hayan cometido sus graves delitos eh, con base en la corrupción, que hayan, se hayan robado los, los recursos de la salud, de la educación, de los niños más pobres, de los alimentos de los pobres, Realmente van a tener que responder. De manera pues que aquí están advertidos. Después no digan que, que aquí no dijimos nada, que aquí nadie sabía nada. Y todos aquellos cómplices de esta situación en los consejos, en la asamblea departamental, que son compinches de esta situación, y algunos alcaldes y el gobernador también van a tener que responder. ¿Qué es lo que dice aquí en esta entrevista? La, en esta entrevista la, la, la doctora. Eh, eh, la, la doctora la doctora Corcho eh, por favor eh, eh, dice Consalito que tiene algunas dificultades técnicas acá pero yo sí voy a ver si la puedo sacar por acá mi, mi estimado Gonzalo, porque esto es eh, un compromiso que tengo aquí ya eh, con la gente por lo menos para que, eh, que cumplan vamos a escuchar ¿ah? eh, bueno vamos a corregir la situación a ver si la, la podemos allá eh, esta situación a, es la audiencia porque... en Canadá y a nivel internacional y queremos preguntarle ¿Qué es lo que pasa con las EPS en Colombia? ¿Qué las hace tan ineficientes? ¿Y en qué consiste ese grave problema por el que atraviesa este país sudamericano? Bueno, mucho, muchísimas gracias. Un saludo a toda la audiencia por permitirme explicar este tema tan importante para el país. Lo primero que tenemos que tener claro es que, ¿qué es un EPS? Un EPS es un intermediario particular para administrar recursos del Estado. No es un asegurador privado, no, porque no tienen reaseguros, no tienen capitales propios, no es un prestador de servicios. Algunas tienen clínicas y hospitales, pero la idea no es, no es general. En general no tienen clínicas y hospitales. Es un intermediario de recursos públicos del Estado. Esa figura no existe en ningún sistema de salud en el mundo. A ningún Estado se le ocurre que uno va a crear, en el caso colombiano, cuando empezó la Ley 100. Se crearon 200 intermediarios para administrar un sistema de salud en el cual, pues, evidentemente eso no salió muy bien. En Colombia se han liquidado más de 100 EPS. El problema es que después de estas liquidaciones quedan deudas billonarias, porque esto estamos hablando de mucha plata con las clínicas y los hospitales y nadie responde. Acaba el liquidador de Café Salud, un EPS, es decir, no podemos responder por 7.2 billones de pesos. Eso es una quiebra feroz para clínicas, hospitales, médicos, enfermeras que no les pagan y eso no lo regula nadie. Porque lo que hizo el Estado fue crear un poder fáctico con sus recursos, esos es aproximadamente 60 billones de pesos al año, con rendimientos financieros que no se reinvierten en el sistema. El, el secreto guardado en Colombia es... ¿Qué se hace con los rendimientos financieros de los billonarios recursos de la salud? Llevamos 30 años que no sabemos qué pasa con esos rendimientos financieros. ¿Quién se queda con eso? Eso debería ser reinvertido para comprar medicamentos, atender niños. Mientras estos intermediarios hacen eso, tienen un poder enorme porque con recursos públicos de la salud tienen la capacidad de cooptar los organismos reguladores, los medios de comunicación, la pauta. El Congreso de la República se ha demostrado que han pagado y comprado congresistas. Eso lo demostró el Consejo de Estado, que destituyó un congresista que se demostró de abajo por una de las EPS para poder legislar a favor de ellas. Generan matrices, tienen toda la plata del mundo. Entonces, mientras que nosotros aquí hacemos un programa para que lo vean de mil en mil, de, de cinco mil en cinco mil, ellos lanzan una propaganda para decir que. Eh, para decir mentiras muchas veces o para justificar su existencia y lo ven millones de personas a través de la gran prensa con los recursos de los colombianos. Mientras que nosotros, la sociedad civil, las agremiaciones médicas y de trabajadores, vamos con un cartelito al Congreso de la República a hacer nuestra incidencia social y política en el Congreso. Ellos tienen lobistas pagos, con mucha plata todos los días allá trabajando en las comisiones séptimas. Entonces el Estado lo que hizo fue crear un poder fáctico que intermediar sus recursos ineficaz quebrado que tiene quebrado el sistema con un incentivo perverso el incentivo perverso del intermediario es neguemos servicios porque entre más niegue servicios más me puedo hacer esas platas y para eso tengo que cooptar los organismos reguladores del estado si un ministro de salud se les enfrenta aunque nunca nadie ha intentado pues efectivamente tienen todo el poder del mundo para poder generar una dinámica de ingobernabilidad del sistema. Eh, eso es una, un diseño institucional perverso. No se entiende cómo Colombia ha durado tres décadas con eso. ¿Cuál ha sido el resultado en términos de la vida de los colombianos? En Colombia cada dos, dos minutos, tres minutos se presenta una tutela tutelando el derecho fundamental a la salud. El sistema disfunciona tan mal que se resuelve por la vía judicial. Es que los jueces no deberían estar resolviendo problemas de salud. Los problemas de salud los debería resolver es el sistema. En Colombia se ponen hay años donde se han puesto más de 200 mil tutelas al año, más de un millón de quejas, peticiones y reclamos al año por desatención en zonas dispersas y rurales, porque esto es un sistema que discrimina. Eh, hay, uno, hay un sistema para los que trabajan, otros para los que no, y los que tienen prepagada y la atención es distinta. Por tanto, aquí si usted es pobre, tiene cinco veces mayor riesgo de morirse en el Chocó, en la Guajira. Pero aparte de eso, la mortalidad habitable en Colombia es vergonzosa. Hay una cifra del Instituto Nacional de Salud que dice que cada 45 minutos en Colombia muere un niño o niña de enfermedades que hubiéramos podido prevenir o curar y eso es un inaceptable moral para la sociedad colombiana. Mientras acaba de salir un fallo de los jueces de la República donde investigaron una de las muchas EPS, pero esto no quiere decir que el problema haya sido de EPS, es que las demás no se han investigado y no se han conocido resultados donde se demostró que saquearon 1.5 billones de pesos de los colombianos una solamente esa investigación por lo cual eh, dieron, eh, dieron condena por 10 años a Carlos Gustavo Palacino, presidente de Salucó. Pero es que SaludCov no es una manzana podrida. Eso es el funcionamiento de las EPS, el Estado entregó ese montón de plata, pues allá es muy fácil que ocurran este tipo de desvíos y desfalcos. Eh, muy bien, eh, doctora Corcho, eh, 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 Nanda tiene una pregunta precisamente para usted también en ese sentido. Doctora Corso, este sería un modelo descentralizado de salud. Bueno, me estás preguntando por el nuevo modelo y la nueva propuesta que hemos trabajado en la sociedad civil. Sí. Entonces, evidentemente en Colombia han habido dos vertientes. Ha habido una resistencia como todo en el marco de este modelo. Eh, la ley 100 ha seguido su curso con dos ajustes de reforma, la 1122 del 2007 y la 1438 del 2011. En ambas, el inamovible es, se queda el intermediario. Aquí podemos hacer atención primaria en salud, pero el intermediario es innegociable políticamente para los Congresos, mayoritariamente defensores férreos de algo que es absurdo. Yo creo que uno les a ustedes eso en Canadá, eso no, no lo podrían entender en Canadá, <laughs> que el Estado entregara un montón de recursos. Es que es una cosa tan absurda que hay un fondo público del Estado que maneja los recursos. Entonces el fondo gira los recursos, como las clínicas están quebradas, se han habilitado algunas negociaciones para poderle pagar directamente los servicios a las clínicas de hospitales. Todo el último informe de la, de, del fondo es, hemos, tenemos dos billones, por decir algo, vamos a darle un billón a las clínicas hospitales y otro billón al intermediario. Para que el intermediario le pague otras clínicas hospitales. Y por qué no le paga directamente a las clínicas y los hospitales, que son los que están asumiendo la pues ese es el nivel del poder de sostener algo tan absurdo, pues para que ustedes entiendan eso. Entonces, evidentemente, en Colombia los jueces de la República han jugado un papel muy importante en materia del de incentivo de la negación de servicios de salud, por eso la tutela ha sido fundamental. Y otro actor institucional del Estado colombiano que ha jugado un papel importante es la Corte Constitucional. Cuando ustedes escuchan a los defensores de la Ley 100, le van a decir, pero ustedes por qué se quejan si Colombia es el... Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ahí están, ahí están aparte de lo que ha manifestado la doctora eh, Corcho precisamente en esa entrevista para ir hablando de lo que será su administración y naturalmente y para ir hablando y entendiendo lo que ella pretende hacer en el futuro y del negocio que ha sido la ley 100, y manejando el sistema de salud en Colombia, un embeleco del expresidente Álvaro Uribe Vélez y que por eso a esta altura el partido, él con justa o no razón, sale a defender, porque eso fue el mecanismo que lo hizo rico a él, a sus hijitos, Jerónimo y Tomasito y a su familia y a todos sus amigos cercanos, y de eso disfrutando sus amigos del centro democrático, que lo apoyaban en todo ese tipo de situaciones para seguirse con mentiras y toda esta corrupción, mantenerse en el poder. De manera que esa es la situación, y entonces la señora eh, Carolina Corcho sigue en su intención de hacer todo este tipo de reformas y eso lo he traído yo aquí a colación, es más, lo pueden seguir viendo a través de nuestras redes, de nuestra página, porque la vamos a subir para dejarla ahí para que ustedes la, la consulten, ustedes la vean, la escuchen y la vuelvan a repetir, la vuelvan a ver y toda la cosa, y tomen conclusiones y entiendan perfectamente cuál es el entramado. Que tienen el, desde la presidencia de la República, los alcaldes, gobernadores, diputados y concejales con el sistema de salud en Colombia. Quienes se apoderan de las plata se quedan en manos de los grandes financistas, de los grandes banqueros de este país. Por eso es que la señora dice, Corcho dice que van a acabar con los intermediarios y la plata se la van a girar directamente a los hospitales donde se tiene que corregir la corrupción que hay y tiene que buscarse otra nueva mentalidad de administrar estos centros asistenciales. Y con esto me hace, esta noticia me hace feliz, porque indudablemente que posesionada esta, esta, esta señora viene un nuevo superintendente de la salud y, hay, y detrás de eso vendrá una investigación enorme que realmente le, se les va, le va a llevar como se ha llevado la corriente de, de cargar to, tanta, tanta plata. De, de la gente de la región de La Mojana Y de nosotros los sucreños y de la gente de Colombia Así se van a llevar Los proyectos más lindos del gobernador Junto con todos sus compinches Incluido a bordo El superintendente nacional de la salud Porque no van a, no, no van a poder hacer Y vamos a recuperar A Sucre, que a través de una chimba eh, eh, También eh, Una chimba eh, en, También eh, de, También ordenanza un proyecto de ordenanza aprobado en la Asamblea por los diputados también llenos de corrupción, que cogieron le dieron facultades para, para crear una empresa de economía pista con la finalidad de participar y apoderarse de Confasucre. Y esa, y doctora, doctora Erika Ahumada, nos vemos indudablemente. Eh, en su momento le llegará su turno también de responder por toda esta situación que se hizo en la plata de la venta de la vieja sede de Confasucre, que se hizo esa plata y que realmente, y por qué hicieron lo que tuvieron que hacer a espaldas de mucha gente aquí en Colo aquí en Cincerejo y este departamento. Y vamos a recuperar Confasucre para los cincerejanos, confazúcre para la gente de Sucre y acabar con el cartel de los cachacos, que trajo precisamente con el perdón de mucha gente del interior, pero fue que Héctor Olimpo nos trajo un cartel de cachacos corruptos que nos están saqueando la salud, la educación y todas las toda la plata que se de, debe llegar al bienestar de nuestras comunidades aquí en Cincelejo. Llegamos a la parte final de nuestra emisión en el día de hoy con Gonzalo González Borja en el departamento de producciones. La lectura de noticias de Rubén Darío Borja Jr. Les habló Rubén Darío Borja Rivera, orgullosamente a Cincelejano. Orgullosamente Sabanero. Y eh, naturalmente aquí les voy a presentar a ustedes la parejita musical al final de nuestra emisión. Hay un tema que se llama eh, también, eh, también, eh, también, eh, eh, de, que lo hace precisamente Freddy Sierra y lo canta nada más Eduardo Cardeño. Enamoramientos, se llama ese tema, un tema que recomiendo que no puede faltar en su, eh, en su discoteca, porque es un tema bien ejecutado. Primeramente, buen sonido del acordeón, buen profesionalismo de Freddy Sierra, rey de la leyenda de Llenata, rey Sabanero y, naturalmente, una de las voces. Más importante, con estilo propio, no se parece a Diomedes, no se parece a Jorge Oñate, es, un, es una persona auténtica, que entre otras cosas es la recomendación que le hago a los buenos artistas y cantantes de acá, de la zona, de la región de la Sabana. No hay necesidad de estar queriendo, queriéndose parecer a Silvestre. Fíjense ustedes que ya Silvestre está en el ocaso, ya le está llegando su final, y la gente buscando la vieja música vallenata de los hermanos López, de los hermanos Zuleta, de Diomedes Díaz y todas esas cosas. Y aquí también. Pasa lo mismo, la, 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 la música de Alfredo Gutiérrez, la música de Lisandro Mesa, igual, la música de Felipe Paternina, eh, de, de allá de Jairo Gil Barrio, de toda esa gente de aquí de La Gama, de Nacho Paredes, de William Molina, de, de Ciro Arroyo, de toda esta gente aquí de Rubén Darío Salcedo, de Gilberto Torres de William Torres, toda esta gama de nosotros, la gente pidiendo ese tipo de música. Bueno, viene también, eh, viene uno de los nuestros, uno de los grandes nuestros también, Felipe Paternina en el acordeón, la voz de Miguelito Cabrera, que estamos deseando porque se mejore en, en materia de salud. Le estamos mandando un abrazo rompecostillas. Miguelito Cabrera hace el tema, un tema viejo, pero bueno, bueno, que no puede faltar ni podemos dejar de escuchar. Sencillamente se llama este tema. Ustedes, mis gracias y los espero en el día de mañana. thank No hago más que suspirar Y deambulando me la paso hasta el domingo Pensando en sus labios lindos No hago más que suspirar Hasta mi vida, mi amor te recibía entre tanta humildad. Quise quererte, sentir que eras tan mía, me ilusioné aquel día sin saber la verdad. Sencillamente, como canta la mila como agua cristalina que brota el manantial, pero tus ojos. No sabía que los míos se perdían sin poderte mirar. Hoy te busco en la noche y te sigo en mis pensamientos mirando de amor. De un débil pedestal Fui diluyendo Mi alegría gota a gota Tus promesas ya rotas Marcaron el final Sencillamente Como esa mariposa Que se aleja angustiosa Sin poder regresar Las noticias, el más completo panorama informativo a nivel local, regional y nacional. RDB y las noticias, un grupo de excelentes periodistas trabajan permanentemente para que usted esté siempre bien informado. RDB y las noticias, dirección general Rubén Darío Borja Rivera.